Buenos días para todos, bienvenidos al noveno día del Seminario Internacional Virtual de Balonmano. Recuerden que esta semana tenemos una nueva temática que es la preparación física en el balonmano y hoy tendremos la resistencia a cargo del profesor Juan David Cano, quien es ingeniero de productividad y calidad del Politécnico Colombiano, profesional en entrenamiento deportivo de la Universidad de Antioquia, especialista en pedagogía de la educación física y el deporte infantil, y es entrenador de balonmano del Colegio Corazonista y de la Universidad Nacional. Aparte, fue docente de la UDA. Profe, bienvenido y adelante con tu ponencia. Profe, Juan David. Aló, ¿me escuchas, Vero? Hola, Vero, ¿me sí, escuchas? Profe, muy bien. Sí, señor. Vero, ¿me escuchas? Profe, hola, sí, ya puedes iniciar. Hola, ¿cómo estamos? De último momento. Vero, ¿será que podemos comenzar con el video y ya después hacemos? Hola, Vero, hola. ¿Será que podemos comenzar con el listo, video profe, y ya sí. Después hacemos? De una, ya comenzamos, de una. Listo, ya lo colocamos. Dale. Pero, ¿me escuchas? Profe, hola, Pero, sí. ¿me escuchas? Sí, señor. Hola, se están pasando el video, lo que pasa es que no lo veo. Sí, señor, está pasando el video. Yo te aviso cuando termine para que puedas iniciar. Dale, de una. Listo, profe, ya puedes iniciar.
Muy bien, Vero, gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Juan David Cano, soy profesional de entrenamiento deportivo y especialista de pedagogía del deporte infantil. Soy estudiante de maestría en gestión humana, entonces muy, muy dedicado a este cuento del deporte, más que todo enfocado al balón. Entrenador, no me considero un entrenador enfocado solamente a este deporte, a pesar de mi profesión, pero creería yo por respeto al resto y a las otras manifestaciones deportivas que realmente como lo vamos a ver y como lo estamos viendo, ayer lo vimos un poquito con Veneno, la semana pasada que lo vimos con los diferentes profesores, el tipo de deporte en el cual estamos hoy compartiendo. Entonces me parece muy, muy importante saber qué tipo de deporte es el balonmano. Por eso quise comenzar esta exposición con este pequeño video. Posiblemente no se vea bien, muchos de ustedes lo han visto, otros no tanto, otros ya hemos compartido demasiado en canchas y en estos espacios académicos. Entonces, pero como sé que hay de todo un poquito, entonces por eso quería con este pequeño hotel, vamos a comenzar a hablar. Aquí les voy a dar problema encima, posible pues a algunos no les guste lo que voy a hacer, pero les voy a dar un pequeño regalo, es un pequeño regalito que me llegó a mí y yo lo quiero compartir con ustedes. Estas diapositivas están basadas en la Real Federación Española de Balonmano, en el curso nacional de entrenadores y que fue realizada por Isidoro Martínez. Yo quiero compartir con ustedes porque yo quería comparar de qué manera ellos trabajan y cuál es la información que les llega y cuál es la información que nosotros estamos trabajando con ustedes. Entonces, de alguna manera, quiero hacer esta comparación para que ustedes tengan muy claro cómo estamos trabajando. Entonces, bueno, las imágenes son tomadas de internet, con todo el respeto, no son mías. Vamos a comenzar. Entonces, la primera son los contenidos. Un segundito, que como yo lo estoy siguiendo también aquí en mi PC, entonces me voy perdiendo. Entonces, el contenido. Lo primero, pues lo que estoy diciendo, la parte de la introducción, yo creería, y a ver, primero, hablo mucho en primera persona, y me disculpo el que le moleste, pero bueno, porque lo que voy a comentar acá, gran parte de lo que soy es mi pensamiento, es mi construcción, lo cual puede estar en desacuerdo con muchos de ustedes, pero yo creería que esto se trata de la construcción de conocimiento. Tomar, dejar. Lo que me sirve, lo que no me sirve, cuestionarlo, de eso se trata esta vaina. Y ayer, como decía mi compañero Veneno, estamos siempre aprendiendo y hoy soy yo el que estoy compartiendo un poco de lo poco que sé y tal vez en algún futuro ustedes me pueden retroalimentar con la forma en la que están trabajando y la forma en la que están haciendo las cosas. Entonces propongo, por favor, que no crean que en una charla de 2 horas vamos a darle soluciones a todos sus problemas de la resistencia, de la velocidad, de la fuerza. Yo creería que eso tiene que ir un poco más allá. Los que nos hemos dedicado a la parte del estudio de este tipo de situaciones, sabemos que entre más vamos buscando, más vamos encontrando. Entonces creo que eso no puede limitar de alguna manera las propuestas que nosotros le podamos hacer al. Yo les propongo 6 momentos de las charlas. Yo voy a hablar, pues voy a estar con ustedes hoy y mañana. Hoy vamos a hablar un poquito de resistencia, mañana vamos a hablar un poquito de velocidad, pero yo quiero interactuar con otros compañeros. ¿Qué significa eso? Mañana vamos a invitar a un especialista de la parte biológica, funcional del cuerpo. Entonces, yo quiero que Andrés esté con nosotros compartiendo algo de los conceptos de fuerza y velocidad. Quería que mi gran maestro Camilo García estuviera con nosotros también, pero desgraciadamente no es posible. Tiene muchas cosas que hacer en la Universidad de Antioquia, entonces no fue posible compartir con ustedes. Que en mitad de esta charla voy a comentar algo de lo que yo quería que Andrés, Camilo nos trajera y compartiera. Pero bueno, algo yo les comentaré de parte de los 2 invitados. Los 6 momentos es que mañana, después de la intervención de Andrés, yo les voy a pedir 6 minutos, 6 minutos personales, 6 minutos míos, 6 minutos en los que ustedes pueden decir, no, yo no quiero escuchar, yo me quiero ir para mi casa, tengo algo, para mi casa, digamos, me quiero ir para la cocina que tengo algo que hacer, entonces no hay ningún problema, pero son 6 minutos muy personales que yo quiero compartir con ustedes. Dice martes resistencia, miércoles velocidad y la flexibilidad. Yo creería con todo el respeto de ustedes que no voy a alcanzar a hablar de flexibilidad. Me parece que es un tema interesante que para nosotros creería yo que es un poco corto, pero igual no,
lo que quisiera compartir con ustedes, vamos a mirar a ver si le podemos sacar un ratico, pero me quedaría, sería un irrespeto hablar de flexibilidad en el deporte en 5 o 10 minutos. Entonces, creería yo que no lo puedo alcanzar a hacer y esperamos que en un futuro lo podamos compartir. Y el espacio personal, listo. Las tareas, sé por la organización, me han comentado que tienen que hacer como un resumen o algo de la actividad que realizaron en ese día. Yo les voy a proponer otra actividad completamente diferente, es una tarea que al final la vamos a hablar y los que quieran compartir conmigo esa tarea y decir, profe, me hace el favor y me recibe, profe, no me digan profe, odio que me digan profe, Juan David, negro, lo que sea. Me dicen, yo quiero compartir esta, la podemos conversar, entonces ustedes me mandan directamente la tarea y yo la miro y la conversamos, entonces miro lo que ustedes están haciendo a partir de lo poco que yo les voy a hablar en esta charla, pero sí quiero que ustedes interioricen algo, a ver, quiero saber qué se llevan de esta charla, porque a veces creo que vamos a muchas charlas y yo en eso ya he estado en una cantidad inimaginable de charlas y a la hora de la verdad, qué es lo que retroalimento y porque yo estoy seguro que de las 2 horas de las que yo voy a hablar en este momento, muy poco es lo que ustedes realmente van a interiorizar, pero sí quiero que ese poco que lo interioricen, lo interioricen bien. Entonces vamos a ver si podemos hacer eso, esa pequeña retroalimentación. Yo sé que son 100 personas, pero esperemos a ver cuántas llegan con la tarea. Y la última, digo, por favor no me pregunten por ejercicios, porque por ejercicios o por tareas. La verdad, no doy ejercicios, no doy tareas. No digo, esto es lo que usted tiene que hacer. Porque de alguna manera, yo tomo un ejemplo que han dado por ahí muchas veces, que a mí me gusta enseñar a pescar y no entregar el pescado. Porque creo que lo importante aquí es que ustedes aprendan y entiendan qué pueden hacer en ciertas situaciones. Como les digo, aquí no van a tener todas las respuestas para nada, pero yo creería que puedo de alguna manera ejercer cierta, a ver, ¿cómo digo? Que ustedes se vayan de acá con inquietudes, diciendo, bueno, y entonces, Juan David, ¿qué me quería decir? ¿El negro qué me quería decir con esa exposición? ¿Cómo puedo trabajar yo? Entonces, ahí creería yo que ustedes tienen que empezar, dicen que en Antioquia, en Medellín, en Colombia, somos súper innovadores. Yo creería que los entrenadores también tenemos que ser innovadores. Eso de estar copiando ejercicios porque me gustó mucho en YouTube o porque un amigo me lo dijo, no sé, porque lo leí en un libro, pero sin saber en el momento en el cual... Y es que miren, compañeros, un solo ejercicio con diferentes enfoques puede dar diferentes resultados en las capacidades que yo quiero. Entonces, un solo ejercicio. Una vez con mi compañero Alejandro Restrepo me dijo que lo habían regañado porque había buscado una variante del tiburón. No sé si saben cuál es el tiburón. El tiburón para nosotros es poner en la cancha de balonmano de 20 metros de ancho, ponemos unos niños en el centro y cuando nosotros damos la señal, los corren hasta el otro lado. Y él me dijo, me inventé ¿de qué? Del tiburón. Y yo le dije, maravilloso, maravilloso. La profe me puso a uno. Y yo, pero ahí miren las diferencias de conceptos. No sé, no estoy diciendo que está bien o que está mal, sino que desde lo que yo percibo, yo digo, este man es un genio. O sea, de eso muchas veces trata el entrenamiento, de formar tareas, de realizar tareas, de con muchachos, si yo realmente llego a improvisar, no tengo claro cuál es el objetivo del entrenamiento, cualquier cosa me puede servir, pero como lo vamos a ver de acá y lo voy a hacer mucho hincapié en esos detalles y es para que ustedes entiendan que la realización de las tareas son muy, muy importantes para la consecución de los objetivos. Vuelvo y digo, si no sé cuál es mi objetivo, si no sé qué es lo que yo quiero enseñar, si no sé qué es lo que debo enseñar, cualquier cosa me puede servir. Pero bueno, vamos a comenzar. Bueno, otra cosita, estoy en mi casa, estoy en la sala de mi casa. Si escuchan los perros, ven que mi perrita viene y me saluda, o que pasa el loco de la cuadra gritando, o que mi tío por allá haciendo los frijoles se sienten ese olor de los frijoles. Entonces, ahí me disculpan, pero bienvenidos a mi casa. Y estas son las realidades que tenemos que enfrentar. Listo. Entonces, vamos a comenzar con el concepto y clasificación de la resistencia. Entonces, yo traigo este concepto de Weinek que dice la capacidad física. Bueno, me salté. Hoy vamos a hacer la
calificación que les dije de la Real Federación son 20 puntos de diapositivas. Es muy cargado. ¿Por qué? Porque yo lo voy a tomar muy a la ligera, pero les dejo la literatura para que ustedes la busquen, la busquen y la tengan en cuenta en la elaboración de sus planes de entrenamiento. Listo. Entonces es por eso, va a estar un poquito densa, pero es la misma información que las tengan y las puedan observar luego. Entonces, por eso vamos a ir un poco rápido para más o menos en una hora yo tratar de despejar los conceptos básicos de la resistencia, y la segunda hora voy a hablar yo, Juan David Cano, de lo que pienso de la resistencia en el balonmano, ¿vale? Entonces, eso es más o menos la estructura que tengo. Entonces, la resistencia, según Weinek, es la capacidad física y psíquica que posee un deportista para resistir la fatiga. Punto importantísimo para hablar de resistencia, fatiga. Otro, según Villar, capacidad de realizar un esfuerzo activo muscular voluntariamente de mayor o menor intensidad. Entonces ya tengo la fatiga relacionada con la intensidad durante un mayor tiempo posible. Entonces tengo fatiga, intensidad y tiempo. Entonces el tiempo en este caso podríamos hablar de volumen. Capacidad de realizar un trabajo eficiente durante el máximo tiempo posible. Entonces, Porta ya nos da otro elemento que dice, habla de eficiencia. Entonces, miren que no solamente el trabajo de la resistencia, del mayor tiempo, de la intensidad, de aguantar fatiga, sino también la toma de decisiones. O sea, es la eficiencia en la cual hago esos movimientos. Entonces, estamos hablando del ahorro de energía también, pero también la eficiencia de mis movimientos. Eso lo vamos a ver aplicado en la parte del trabajo en conjunto. Entonces, esto permite realizar esfuerzos prolongados, soportar la fatiga, recuperarme No se escucha bien. Profe, qué pena, te interrumpo. Las respuestas son muy altas, profe, pero son cortas y hay mucho tiempo. Pero van y aplicaciones. Según la intervención muscular, entonces, a ver, vamos a ponernos vamos a poner un ser humano. Profe, Juan David. Bueno, para todos los participantes, les pido un poquito de paciencia porque la señal del profe es un poquito intermitente. Entonces, debemos tener un poquito de paciencia, pues él está intentando transmitir lo que desde sus conocimientos, igual las diapositivas saben que las van a tener, y por favor les pido un poquito de paciencia mientras se le va organizando la señal. Enfocar, Balomando. Yo a veces me negocio mucho a mis muchachos de la Nacional cuando llegan y me dicen, negro, vengo pero en forma, trote todas las vacaciones. Yo digo, ah, bueno, muy interesante. Eso es porque ya lo vamos a ver más adelante. Pero yo digo, bueno, y eso en el balonmano, ¿dónde es? Esa es la. Vamos allá, va. Según la vida, entonces, como lo vamos a ver en vida. Yo creo ya en la parte orgánica, quiero ustedes lo saben, pues seguimos. Que no saben las lesiones. La resistencia. Bueno, mientras Vero va avanzando. Para mí, aló, profe. Profe, Juan David. Yo no me voy a poner a discutir con ustedes cuántos son, que ya entraron unos nuevos. No, básicamente voy a hablar básicamente que hay unas fibras de minutos. Ya vamos para entender el concepto. Para ese concepto, entonces yo puedo decir, hola, a ver, cuéntame. Vero, profe, hola. Lo que pasa es que se te está escuchando muy entrecortado y no se ha entendido lo que has querido decir, prácticamente desde los conceptos de la resistencia. Entonces no sé si podrías mirar si se puede mejorar un poquito la conexión
Para que vuelvas a repetir lo que estabas diciendo, por favor. Pero me... Profe. Se fritó. Profe. Vero, ¿me escuchas? Sí, hola, profe. Hola, me perdí. Que te estaba diciendo que... Listo, seguimos. Muy cortado, que si por favor puedes repetir después del... ¿Dónde me escuchaste, Vero? Hola. Desde, sí. Después del concepto de resistencia, para que por favor vuelvas como a hacer un breve resumen de lo que habías dicho, porque se escuchó muy intermitente. Listo, la clasificación desde el concepto y clasificación, Vero. Sí, señor. Listo, vamos a volvernos igual. Me disculpan, pero como les digo, el internet de mi casa también es como muy lento, igual que el dueño. Entonces, ahí vamos solucionando. Sabemos que ese tipo de cosas pueden pasar, pero me tienen paciencia. Si es necesario, nos devolvemos. No hay ningún lío. Si no terminamos hoy, pues seguimos mañana y les quedo viendo la otra exposición. No hay lío. Pero lo importante... Profe, otra opción. Es más o menos también que les llegue la información. Bueno, entonces concepto y clasificación. Sí, dime, te escucho. De pronto sugerimos que desactives la cámara para ver si no ocupa tanto ancho de banda y al menos se pueda escuchar lo que quieres decirnos. ¿O cómo te parece mejor? Vale. Listo, gracias. ¿Sabes algo? No sé. Sí, tengo. Profe. Hola, profe. Vero, hazme un favor, me voy a salir, sí. Me voy a salir y voy a volver a entrar, ¿listo? Entonces me tienen paciencia. Listo, profe. A ver. Esperamos. Dale, tranquilo. Ay, qué rabia. Igual les pedimos disculpas a todos los participantes, pero es algo que se nos sale de las manos. Entonces, esperamos que el profe vuelva a entrar a la videollamada para que siga con su exposición. Igual recuerden que si tienen alguna pregunta de lo que les va surgiendo, de lo que el profe habla, lo colocan en el chat para que lo tengan en cuenta. Aló. Se cayó. Profe.
Para todos los que siguen escribiendo en el chat, recuerden que el profe está organizando su conexión, entonces les pedimos un poquito de paciencia. Esperemos un poco para que él pueda solucionarlo y la charla se pueda dar con fluidez y puedan entender lo que él les quiere transmitir. Entonces, por favor, les pedimos un poquito de paciencia. Hola, hola, Caro. Estamos ahí, todavía estamos ahí. Sí, profe, listo, ahora se escucha mejor. Qué pena, qué pena. Y eso que estuvimos una hora antes tratando de mejorar y de solucionar todos los problemas de conectividad que tenía. Y pasa sí, eso. No, pero tranquilo, ya se escucha muy bien. Entonces listo, ya pueden seguir. Gracias. Vuelvo y reinicio y no me importa. Y cualquier cosa, lo importante es que de alguna manera de aquí se lleven alguna idea. Eso es lo único que me importa. Bueno, entonces estamos hablando del concepto, ¿cierto? Ah, bueno, del concepto de Wayne. Nos vamos a devolver desde por allá. Está bien, volvemos por allá, no hay lío. Entonces no me escucharon nada. No sé si no hablar aquí como loco, pero bueno. Entonces, hablando del concepto, la capacidad física y psicológica que posee para resistir la fatiga. Primer punto que nos dice Wayne. Fatiga. Capacidad de realizar un esfuerzo activo muscular voluntariamente de mayor o menor intensidad durante el mayor tiempo posible. Eso nos dice Villar, pero miren estas otras dos palabras tan importantes. Intensidad y mayor tiempo posible, que yo lo voy a asimilar con la parte del volumen. La otra definición que traigo es la que dice Porta, capacidad de realizar un trabajo eficientemente. Entonces ya no estamos hablando solamente de volumen, de intensidad, de fatiga, sino que hacerlo eficientemente, ¿no? Y o sea, es eficiente, puede verse desde diferentes puntos, claro. Entonces, desde el punto de vista de la energía, de ser eficiente en el uso de la energía, y en el otro, para nosotros como balonmano, es la eficiencia en los movimientos que yo realizo dentro de un partido. Entonces, ¿a mí de qué me sirve que la fatiga me gane en el minuto 60 si yo a la hora de la verdad necesito que esa jugada es la que determina el partido? Entonces, miren la importancia de la resistencia dentro de nuestro deporte. Recuerden que yo lo estoy asimilando al balonmano. Entonces, permite realizar los esfuerzos prolongados, por supuesto, soportar la fatiga, recuperar más rápidamente, que a la hora de la verdad es lo que nosotros estamos buscando, que las recuperaciones sean más rápidas, porque nuestro deporte tiene, como lo vamos a ver, intensidad, pero con muchos tiempos de recuperación, y eso lo vamos a ver luego. Y rendir por más tiempo realizando acciones eficaces. Vamos bien. Como ya nos hemos comido un montón de tiempo, voy a ir un poco más rápido. Me disculpan si hablo muy rápido, pero bueno, ahí vamos. Concepto y clasificación. Según la intervención muscular, entonces, ojo, pues, vamos a tomar una persona y la cual vamos a trabajar la resistencia con ella. Vamos a trabajar la resistencia solamente, a ver, localizada. Vamos a trabajar un grupo muscular, por ejemplo. Listo, trabajamos con él ese grupo muscular. O vamos a trabajar la resistencia general. ¿Qué significa eso? Que puedo trabajar el mayor número de grupos musculares. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Qué tipo de resistencia voy a trabajar? Ahora voy a hablar según la especificidad deportiva. Es lógico. Una cosa diferente es salir yo a darle vueltas a la manzana, y la otra diferente es trabajar el balonmano como tal. Entonces, son dos tipos de resistencia muy diferentes. Luego, bueno, yo contaba ahorita que hay muchachos de la Nacional que me llegan diciendo, negro, troté todas las vacaciones, estoy al 100%. Yo le digo, bueno, muy interesante, pero a la hora de la verdad eso te sirve como una base, como lo mismo lo dice la resistencia base, pero mi resistencia específica es otro cuento completamente diferente, que vuelvo y digo, es algo que nosotros vamos a llegar. Según la vía energética, entonces, como
Los que hemos leído algo de este tema sabemos que existen, o la han clasificado los que saben, en dos tipos de resistencia: la resistencia aeróbica y la anaeróbica. Vean, mañana voy a traer, como les digo, un especialista en la parte fisiológica. Esta persona nos puede ayudar un montón y nos puede, todo ese cuento de físico-químico, todo eso nos lo puede ayudar, nos puede ayudar. Yo por ahora voy a hablar de balonmano y voy a mencionarles ese tipo de resistencias, pero no voy a ahondar en el tema. Entonces, factores determinantes de la resistencia. Ya no nos digamos mentiras. Tres tipos de fibras. Fibras lentas, fibras rápidas y fibras combinadas. Eso es una verdad. Hay que ya han salido más, que hay otros tipos, pero por supuesto. Y a medida que vayamos estudiando, nos vamos dando cuenta que la gente se va especializando, las personas se van especializando, y entre más especialización, más subdivisiones salen, por supuesto. Pues entonces acá vamos, como les digo, vamos a hablar de una manera muy superficial, pero por lo menos que les quede la duda qué es los tipos de resistencia y la forma de trabajarlos. Entonces, seguimos con los sistemas de producción de energía. Entonces, una acción necesita energía y entre más intensidad, más requerimiento de energía se necesita. Entonces, ojo con esto. Vamos a comenzar con la parte de los almacenes de carbohidratos, la necesidad de carbohidratos, de estos macronutrientes, grasas y proteínas. Las células, para utilizar, tienen que convertirlo en ATP. Entonces, aquí viene que el ATP es producido del ATP más el piruvato más la energía. Recuerden que hay diferentes tipos de dónde viene la energía. Esta es una de las tres, creo que existen. Los factores determinantes de la resistencia. Entonces, el sistema de producción de energía. El músculo esquelético tiene tres sistemas o vías metabólicas de obtención de la energía con el objetivo de resintetizar el ATP, cuya utilización está en función de la duración e intensidad del ejercicio. Entonces, esto ya nos va mostrando, dependiendo de la intensidad con la cual yo haga mi ejercicio, y no solamente la intensidad, también del volumen, es una combinación de las dos. En este caso, el volumen podría ser el tiempo y la intensidad es el esfuerzo que yo, con el cual yo realice la acción, para que vayamos entendiendo pues esos conceptos. Vuelvo y digo, como ahí de todo un poquito, entonces yo trato de aclarar aquellos conceptos. Entonces, cuando me dicen resintetizar el ATP, significa que yo uso el ATP, pero que hay mecanismos en los cuales, por los cuales yo puedo volver a crear ese ATP para poder continuar en la acción. Entonces, dependiendo del tipo de intensidad o de volumen en el cual yo esté trabajando, entonces necesito diferentes tipos de sistemas de vías metabólicas. Vamos a comenzar con el sistema anaeróbico aláctico o sistema de los fosfágenos. ¿Por qué le dicen sistema de los fosfágenos? Y no nos enredemos mucho. Coja un fósforo. ¿Cuánto dura un fósforo? No sé, 5 o 10 segundos, más o menos por ahí es. Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces, para acciones muy, muy cortas, hasta los 10 segundos, 15 segundos, dicen los que saben, entonces, que se utiliza este tipo de vía energética. Entonces, un esfuerzo, vamos a pensar qué tipo de deportes, en este momento, por favor, esa es la tarea, qué tipo de deportes son anaeróbicos alácticos. Bueno, esta palabra de alácticos es sin lactato, para que valga la pena la aclaración ahí, es sin lactato. Entonces es anaeróbico, que tampoco me parece que está bien utilizada la palabra, porque no el cuerpo, imagínense, el cuerpo sin aire, sin oxígeno, no tiene ningún sentido. Solamente es la poca presencia de oxígeno, pero siempre en la célula, y como yo creo que lo tengo más adelante, la célula tiene una reserva de oxígeno, siempre tiene una reserva de oxígeno, y esa es la que se consume en este tipo de vía metabólica. Entonces, aquí lo importante, ¿de dónde viene? De la fosfocreatina. Entonces, se consume de una. Entonces, pensemos en esos deportes que están entre 0, 10 y 15 segundos. ¿Vale? Solamente deportes, no estoy hablando de acciones ni de entrenamiento, solamente deportes. ¿Qué deporte está entre esos? A ver, piense. Listo, yo voy a dar un ejemplo, las pesas. Ya le dañé ahí la creatividad a más de uno. Listo, continuamos. Como les digo, voy a pasar rápido porque tenemos ya muy, muy poco tiempo. Entonces, seguimos con los sistemas de producción de energía. Aquí vamos a hablar del sistema anaeróbico láctico. Entonces, ¿qué significa? Ya cuando me dicen anaeróbico, pues dicen que sin presencia de oxígeno. Y cuando me hablan de la parte de lactato, entonces ya la producción de lactato. A partir del lactato, yo podría empezar a resintetizar energía. Entonces dice, el músculo esquelético tiene tres sistemas o vías metabólicas. Muy bien, eso fue lo que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué dice? La producción de ácido láctico. Pero hay algo que yo sí quiero medio mencionar para que ustedes queden con la duda. Es que el ácido láctico no es el problema.
con eso. El ácido láctico es, antes es el que sea, el que nos ayuda a producir más energía. Lo que pasa es que en esta combustión como tal dentro de la célula, lo que pasa, se generan también otros hidrogeniones, otros, llamémoslo acidosis. Entonces, esta acidosis es la que el cuerpo en algún momento no es capaz de meter dentro de sus flujos sanguíneos y no es capaz de eliminarla, y es de ahí es donde ya se produce la fatiga. Entonces, que quede muy claro que a veces creemos que el lactato es el problema. El lactato, claro, con el exceso de la producción de lactato tiene un problema, porque va a llegar un momento en el que el cuerpo y la célula dicen, no, no soy capaz de trabajar más. Entonces, hasta ahí llego, entonces el lactato ya no es capaz de entrar a la célula y no se puede producir más energía de ese lactato. Entonces, ese también se va acumulando y eso es lo que nos va produciendo la fatiga. Entonces, este más o menos, vuelvo y digo, los que saben dicen que a partir de los 30 segundos, 15 segundos, hasta los 3 minutos, 2 y medio, se puede decir que se consumen este tipo de esta vía energética. Y recuerden que esta vía energética está, se fundamenta en la glucosa, en el glucógeno, ¿vale? Continuamos entonces. Sistemas aeróbicos, entonces vamos al aeróbico. Entonces, este cuento del aeróbico me parece muy bacano porque mucha gente, bueno, lo voy a decir, no sé, alguno por ahí se sienta, lo siento, pero le dicen, vamos a hacer cardio. Yo la verdad escucho esa palabra y digo, bueno, ¿y cuándo deja uno de hacer cardio? O sea, ¿voy a dejar de hacer cardio en ese momentico? Pues me muero. No puede ser, o sea, por eso no entiendo esa palabra. Y lo que sí creo yo que se habla desde un sistema aeróbico, donde el oxígeno es. Entonces, anteriormente dije el fósforo, después dije la glucosa. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Hey, lo importante aquí es el oxígeno. Entonces, cuanto más oxígeno, más energía se produce. Entonces, por eso es que se dice que los trabajos de larga duración, la resistencia de larga duración, trabaja la vía oxidativa. El tiempo de puesta en marcha es más lento, por supuesto. Hay que esperar un tiempo cuando el cuerpo dice, no, no, yo no me voy a acabar todas las glucosas, no, ya los fósforos que tenía ya se fueron, la glucosa que tengo, no, yo no me la puedo gastar toda, porque la glucosa, como bien sabemos, hey, es necesaria para el cerebro, pero necesaria para el cerebro es el único que dice, deme comida, si no, no funciono, por eso es que nos desmayamos. Entonces, cuando la glucosa no llega al cerebro, entonces, lo primero que hace el cuerpo es decir, no, espérame, usted me está matando, ya ve, ya que hasta aquí llego yo. Paro y no trabajo más. Hasta que no me dé mi comida, yo no sigo. Entonces, miren la importancia de eso. Pero el cuerpo es tan inteligente que dice, bueno, ¿de dónde más puedo yo sacar energía? Entonces dicen, bueno, vamos a trabajar con el oxígeno y con las grasas. Entonces, por eso es que dicen los que saben que a partir de cierto tiempo es que se empiezan a quemar grasas. Pero por supuesto, porque el cuerpo deja de consumir los carbohidratos que tienen y lo poco que queda lo deja ahí guardadito. Y empieza otra vía energética para el consumo. Entonces, eso es lo importante de esta parte, de esta vía energética. Bueno, vamos a continuar. Como les digo, qué pena, pero voy un poquito rápido para tratar de abarcar todo el tema. Factores que determinan la energía. Entonces, sistemas de producción de energía. La contribución de fuentes de energía no debe entenderse como de participación única, ya que se debe hablar realmente de preponderancia de un sistema energético sobre otro, debido al solapamiento continuo entre ellos. Entre ellos se ayudan, es que es por supuesto. Entonces, yo no puedo afirmar nunca que hasta aquí llega uno, hasta aquí llega otro. Por eso yo digo, hey, desde 10 a 15 dicen los que saben, entre 30 y tanto, porque no hay como una verdad absoluta. Y nos vamos, y los que hemos estudiado y los que hemos leído un poquito de deporte sabemos que no existe una verdad absoluta, no hay. Estos estudios nos han llevado a esto y en eso nos vamos basando, pero entre más estudien, más se van dando cuenta que es que se, hasta ahí solamente trabaja y ya a partir de ahí, yo creería, y lo que nos dicen aquí, lo que nos afirman es que esto es una combinación de todo. Lo que pasa es que tratan también de segmentarlo como para su entendimiento. Y entonces, el continuum energético significa que todos funcionan a la vez, aunque la aportación de cada uno es diferente en función de intensidad y duración del ejercicio. Bueno, entonces ya vimos las tres vías energéticas. Entonces pónganse a pensar en este momento qué deportes van hasta los 10, 15 segundos, qué deportes irían más o menos hasta los 2 y medio, 3 minutos, y a partir de ahí, qué otros deportes. Entonces, como yo hoy les estoy hablando de balonmano, mi pregunta es para ustedes. Entonces, ¿el balonmano dónde está? ¿Cuál de los? Ahí ya vamos comenzando. Listo.
Factores determinantes de la resistencia. Entonces, el consumo de oxígeno y VO2. Yo no me voy a detener mucho en el cuento del VO2 porque esto es un rollo, pero básicamente lo que yo entiendo como esto es el intercambio de oxígeno y la sangre. Entonces, los glóbulos rojos están ahí, listos. A ver, tíreme sangre, en los alveolos hay un intercambio. ¿Sí? Okay, entonces, yo le traigo CO2 y usted me da oxígeno. Entonces, ese es el cuento. ¿Cuánto es la capacidad de mi sangre para absorber ese oxígeno? Entonces, hasta ahí puedo llegar. Entonces, todos los cuerpos somos diferentes. ¿Listo? Entonces, este VO2 llega un momento en el cual se estabiliza y yo puedo seguir trabajando con ese consumo máximo de oxígeno. A eso llamo yo consumo máximo de oxígeno. Y hay unas formas de medirlo, por supuesto. Pero bueno, vamos a mirar a ver si alcanzamos a hablar algo sobre eso. Continuamos. Entonces, vamos a hablar de los factores determinantes de la resistencia. Seguimos que ya vimos que es el O2, otra, el VO2, otra, es el umbral anaeróbico. Entonces, a ver, como para explicarlo así más o menos. Entonces, si hay aeróbico y anaeróbico, entonces hay un momento en el cual se puede determinar que hay un cambio. ¿Cuándo pasa de una a la otra? Y esto hay unas formas de determinarlos. Entonces, esto tendría mucho que ver con la intensidad, con la relación entre O2 y el VO2. Entonces, miren que aquí muestro que el oxígeno es mayor que el VO2, pero por supuesto, porque entonces, como estamos hablando, puede que yo esté respirando casi al ahogarme y haciendo respiraciones profundas para tratar de oxigenarme, pero el cuerpo a la hora, la verdad, no absorbe todo lo que yo le estoy dando, absorbe lo que el cuerpo puede absorber. Entonces, esa relación es la importante. Entonces, cuánto mi cuerpo es capaz. Entonces, yo con el entrenamiento puedo mejorar esa capacidad, pero por supuesto, de eso se trata la resistencia, de tratar de mejorar ese consumo de oxígeno y que mi cuerpo absorba mucho más. Entonces, para eso es que yo necesito todos estos métodos, para eso es que yo necesito tener muy claro qué es lo que yo quiero lograr y cómo lo voy a lograr, que allá es donde vamos a llegar. ¿Listo? Entonces, disponer de un alto del umbral aeróbico. Bueno, esto es otro cuento. Seguimos, como les digo, no voy a trabajar mucho del umbral anaeróbico como tal, que me explican ahí un poquito de cómo se puede lograr. Entonces, si son personas entrenadas, si son personas menos entrenadas, entonces dicen que en un porcentaje más o menos está dado. Todo esto hay una forma de hacerlo. O sea, esto científicamente tiene una forma de hacerlo, que ahí viene mi otra pregunta. Por eso les digo, yo creo que los voy a mandar con más preguntas de las respuestas que van a encontrar. Entonces, mi otra pregunta es, ¿y cómo lo hago? Yo soy un entrenador normal, yo trabajo en un colegio muy, muy bueno, pero la verdad, yo no tengo pulsómetros, no tengo 20 pulsómetros para medirlos a todos, ni tengo la forma para medir lactato. O sea, sale muy costoso. Entonces, ese tipo de exámenes, a la hora de la verdad, son muy costosos. Entonces, ¿yo cómo los puedo hacer dentro de mi club? ¿Cómo los puedo hacer dentro de mi día a día, dentro de mi escuela, dentro de mi club? Entonces, ahí se vienen. Entonces, claro que sí, hay muchas herramientas. Miren lo que les estoy diciendo. Logra el VO2, que el VO2 se puede lograr a partir de test, que eso me puede servir. Pero si vamos a hablar de la parte del lactato, no hay otra forma de medirlo. Hay que hacer exámenes médicos con el cuento del lactato. Entonces, eso ya se me empieza a enredar un poquito. Entonces, el desarrollo de la resistencia. En la etapa de formación, el objetivo se centra en desarrollar la resistencia de base aeróbica para mejorar las condiciones cardiovasculares y el VO2 máximo, y más con pretensiones de mantener la forma de rendimiento. A ver, lo que me está diciendo acá básicamente es que en los niños no deberíamos trabajar la parte anaeróbica, deberíamos dedicar más a la parte aeróbica. Y lo peor, lo que leí es hasta los 14, 15 años, y nosotros a los 10, 12 años ya estamos trabajando velocidad de reacción, un montón de cosas. Pero miren, como les digo, esto no lo estoy sugiriendo yo, esto es el regalo que yo tomé de la Real Federación Española. Entonces, los tipos de ejercicio que implican a grandes masas musculares, como lo dije ahorita, muy, muy general, una resistencia general que sea muy dinámico. Eso es una discusión que podría tener con muchos de ustedes sobre la forma de entrenar. Entonces, aquí lo que me están sugiriendo, vea, es que andar puede ser un ejercicio, correr es un ejercicio, nadar es una tarea, un ejercicio, montar en bici, la danza, todo ese tipo de cosas que le podemos dar a los niños, les podemos facilitar a los niños para que trabajen este tipo de resistencias. Y lo mejor, porque yo vuelvo e insisto, los niños no van a entrenar, los niños van a jugar, los que van a entrenar somos nosotros. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos lograr nuestros objetivos? A partir de las tareas. Entonces, nos están diciendo, hey, pongan a los niños a jugar, jueguen todos, no unos cuantos, jueguen todos. Entonces, ahí ya vendríamos, pero eso es otro cuento de las sesiones de entrenamiento en los cuales no me voy a meter en el día de hoy.
Vamos a hablar un poco de la intensidad. Con la parte de la intensidad, aquí me hablan, ¿y cómo mido yo intensidad? Intensidad dentro de la resistencia. Para mí esto siempre ha sido un cuento muy, muy interesante, porque me he hecho la pregunta desde un entrenador que no tiene las herramientas y que ya pasó por la parte, o que está pasando por la parte académica, y dice, yo no tengo un pulsómetro. Entonces, ¿cómo voy a medir yo la parte de la intensidad? Entonces, lo que me dicen es, vea, mírelo con la frecuencia respiratoria. Y aquí voy. Yo creo que cada uno de los entrenadores, sin exagerar y con un poco de conocimiento, debe desarrollar esa herramienta tan bonita que nos dio la naturaleza, el ojímetro. Es que no hay de otra. O sea, miren que aquí yo no lo estoy diciendo, dicen a partir de la frecuencia respiratoria, si durante el esfuerzo se percibe que no se necesita respirar de manera forzada y no se siente fatiga respiratoria, actividad aeróbica. Se requiere respirar más, pero sin llegar al jadeo, combinación aeróbica anaeróbica. Si siente un fuerte deseo de respirar con más frecuencia y de modo jadeante, la actividad es predomina anaeróbico. ¿Qué me están diciendo ahí? Entienda cuándo sus jugadores están diciendo, cuáles son las señales que están diciendo. Yo con esto tengo mi rayón y se los voy a compartir. Porque uno de los métodos con los cuales uno debe trabajar la parte de la resistencia son con las pulsaciones. Entonces es muy respetable y ya está eso demostrado a nivel científico. Pero ustedes se pueden imaginar, uno antes de un partido, ¿ustedes qué sienten antes de jugar un partido? Antes de entrar a la cancha, ya seamos entrenadores, ya seamos jugadores, no importa. ¿No? Ese corazón va pero al 100%, va pero un latido, está que se me revienta. Estoy trabajando resistencia entonces. Yo que soy medio miedoso, entonces me pegan un susto por ahí, esa una película de terror y se me sube esas pulsaciones a 200 y estoy al borde del paro cardíaco, estoy trabajando resistencia. Entonces ahí ese tipo de cosas son las que uno empieza a preguntarse cómo realmente funcionan. Pero yo hoy personalmente no tengo la respuesta, pero es la forma que está demostrado que se puede trabajar, igual con la escala de Borg, por ejemplo, no sé si la saben, hay una escala que es hasta 10, hay otras que ya hasta 20, que les preguntan cuál es su percepción del esfuerzo. No, yo estoy en 10, yo estoy en 15, yo estoy en 17, estoy muy cansado, estoy en 17. Entonces, a partir de ese tipo de herramientas, de instrumentos que vayamos entendiéndolos, entonces podemos ir mirando el desarrollo de la resistencia. Porque entonces todos los métodos, que ahorita vamos a ver algo de métodos, me dicen, bueno, entonces hay que trabajar entre 180 y 170 pulsaciones por minuto, entre 160 y 180. Y yo digo, bueno, ¿y cómo lo va a lograr? Si no hay una medida más mentirosa que yo cansado midiéndome las pulsaciones. O sea, eso se escucha de todo ahí adentro. Entonces, ¿cuánto lleva? No, en cambio, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, yo sé que algunos equipos profesionales todos tienen su pulsómetro, su chalequito. Entonces, está por allá el fisiatra, no sé, el entrenador, diciendo, hey, venga, a ver, Juan, hay que subirle, hermano, no te estás esforzando. Claro, con el chalequito yo ya estoy mirando a cuánto está trabajando cada uno y según el método que yo estoy utilizando, entonces realmente lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo. Entonces allá va una de mis críticas también a los métodos y más los medidos por pulsaciones. Entonces es diferente, yo tuve el placer de utilizar los pulsómetros de la Universidad de Antioquia 10 en línea. Entonces, preciso, eso es hermoso, uno viendo cómo cada uno está trabajando, que muchas veces nosotros también nos equivocamos con ese trabajo. Entonces, ponemos a trotar al equipo, vamos a trotar, pues si ustedes son de ese método, que ya lo vamos a hablar luego. Entonces, ponen a trotar a todo el equipo, válido. Pero por allá, el que más condición física va, sobrado, tranquilo, relajado, ta, 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 ta. En cambio, el gordito, que eso es lo bonito de nuestro deporte. Aquí voy a hablar de balonmano, que en balonmano tienen la posibilidad de jugar absolutamente todos. Eso es una maravilla. Porque hay posición para todos, pero bueno, eso ya lo veremos. Pero entonces ahí es donde viene la diferenciación, la individualización de la carga, que también voy a hablar un poquito de eso. Entonces creemos que todo el equipo está funcionando igual. Entonces pongo a todos a trotar los 12 minutos del test de Cooper, por ejemplo, y yo veo que el que está fresco, relajado, ya este man se trabaja muy bien. En cambio el gordito por allá, rojo, casi al borde del infarto, sudando, y está que se muere. Entonces yo, hágale, esfuércese pues, vea, es que vea el otro. Vean. Si yo más o menos entiendo, yo podría decir, el gordito se puede estar esforzando mucho más que el otro. Entonces, ahí no es que, hey, gordito, muévase, pues, la velocidad es que el otro. Vea el otro, qué bonito, vea cómo corre, vea la resistencia que tiene los mejores test. Y a la hora de la verdad, vuelvo y digo,
Si yo voy a hablar de balonmano, a mí, en ninguna capacidad puedo hablar de, por ejemplo, yo aquí lo voy a decir abiertamente y Venena lo sabe, yo no voy con los 100% en los test de fuerza, no los hago, me muero del pánico, me da susto, creo que son más nocivos que beneficiosos en nuestro deporte, vuelvo y lo digo. Entonces yo estoy hablando de balonmano. Entonces, si vamos a hablar de la parte de la resistencia, yo puedo trabajar con un gol estándar. Yo tengo un trabajo ahí de unos argentinos que es maravilloso, un análisis de la selección argentina, donde ellos me dicen, vean, nosotros ya medimos. Los extremos corren a 10.5 en el test de Legger, por decir algo. Los pivotes a 8.5, los porteros a 7.5. Esa es la diferencia. Entonces yo digo, si los argentinos que son de entre los mejorcitos de América lo hacen allá, pues yo por lo menos los tengo que llevar a que se acerquen un poco allá. Pero yo no necesito corredores de larga distancia, no los necesito. O sea, que mis muchachos digan, ah, es que lo que hay que hacer es 16 en el test de Legger. Me parece que es una locura, pues, es una locura. Yo decir, ¿yo para qué necesito eso? ¿Para qué lo necesito? Entonces, ahí va otra pregunta. Yo, ¿para qué estoy trabajando? ¿Cuál es mi objetivo del trabajo de la resistencia en este caso? Que ahí es donde yo también voy un poquito en contra de la parte de la planificación tradicional, donde la planificación tradicional nos exige que se trabajen todas las capacidades físicas, todas las capacidades condicionales, más la técnico-táctica, y si usted trabaja estrategia física, perdón, psicológica, teórica, que todas se trabajen diferentes. Y yo digo, ¿cuándo? No tengo forma. Pero bueno, vamos a continuar, que me quedo aquí patinando en una sola idea y se nos va el tiempo. Profe, qué pena te interrumpo, que es que hay dos preguntitas en el chat. Claro, una, de hecho, espérate, yo veo, voy bien, es que la verdad me voy a pasar un rato, pero bueno, ahí vamos, qué pena con ustedes. No, profe, hágale tranquilo, igual yo creo que la gente está muy conectada con el tema, entonces no creo que haya problema. Vale, igual, si tienes alguna pregunta, lo que sea, de una, pero por ahí derecho voy descansando y voy tomando alguito, cuéntame. Listo, entonces, la primera pregunta dice que, ¿la capacidad de los glóbulos rojos es inherente a la genética de las personas o se puede mejorar? No. Por eso, bien, me gustan esas preguntas. Como te digo, si quieres, mañana viene mi compañero y te puede explicar mucho más. Pero, ¿de qué trata el entrenamiento? A la hora, la verdad, ¿de qué trata el entrenamiento? De producir más glóbulos rojos. Lo que pasa es que genéticamente también tenemos un problema. Vea, yo ahora que estamos en este cuento del COVID, con mucha tristeza lo voy a decir, pero es una enfermedad muy selectiva. Mata a nuestros viejos, pero también mata a la gente enferma, pero a la gente muy enferma, los que tienen ciertas deficiencias. Entonces, miren, ahí es donde yo también me rayo un poquito cuando voy al gimnasio. Bueno, yo ya no voy al gimnasio. Cuando iba al gimnasio y me ofrecían un pote de proteína, por ejemplo, y me decían, vea, eso es lo mejor. Y yo me ponía a pensar. Hola, tengo ahí un... Bueno, listo. Entonces yo me pongo a pensar con eso y yo, venga, esto no necesariamente nos tiene que servir a todos. Esto como hizo efecto en algunas personas, en otras no. ¿Cómo saben que la deficiencia que yo tengo aminoácidos es la misma para todos? ¿Que el mismo tarro nos sirve a todos? Yo voy en contra completamente de eso. Y es más o menos para quererle explicar a la persona que me está preguntando. Y es decir, yo puedo generar más glóbulos rojos, excepto, a excepción, que tengo un problema. Tengo un problema en la sangre y eso es, habría que mirar, ya esos son análisis más profundos, análisis médicos, diciendo cuál es tu deficiencia y por qué no se pueden crear más. Y creería yo que eso es una enfermedad que en este momento no te la sabría decir y que le podríamos consultar a un médico. Si quieres, ahorita mismo lo llamo y le pregunto y te doy la respuesta para mañana. Pero la respuesta es claro que sí, para eso es el entrenamiento, para mejorar el contenido de la sangre como tal. Dale, listo, profe. Y la otra pregunta es, ¿cuál test sería mejor para medir el VO2 máximo en deportistas de balonmano? Ay, hermano, vea, yo te lo digo sinceramente, y lo va a hablar aquí, bueno, yo siempre que hablo la boca me meto en problemas, pero vea, yo personalmente creo en el test que vos realices. Creo profundamente en eso. Lo que pasa es que dependiendo de lo que vos quieras medir, es el test que vas a utilizar. Entonces, si vos me decís, negro, yo voy a utilizar bueno, yo me sé los dos o tres normales, o sea, a mí no me metes en ergoespirómetro, pues, porque ahí me matas, pero, por ejemplo, o sea, sí o qué, o sea, ahí vamos mirando a ver qué tipo, y ahora la tecnología ha avanzado un montón, ¿cuál es el último que me están ofreciendo? Pero, ¿cuál es el último que me están ofreciendo? Pero, ¿qué quiero medir? Entonces, si vos me decís, resistencia al balonmano, la primera pregunta que te hice fue, ¿y cuál es la resistencia al balonmano? Entonces, si vos no me sabes responder esa pregunta, entonces yo te voy a decir, entonces, ¿cómo la medir?
si no sabes qué es? Entonces ahí yo te devuelvo la pregunta, ¿qué tipo de resistencia es? Y no nos vamos a quedar en esta conversación. Lo que te voy a decir es que yo también creo que nosotros podemos, alguien por allá en Europa nos vendió la idea de que hizo el test. Lo que pasa con la diferencia de nosotros es que no escribimos y no sabemos qué resultados dan lo que nosotros estamos implementando en los muchachos. Pero yo estoy seguro, estoy completamente seguro. Ay, yo la señora de la majamorra, tío. Bueno, en fin, entonces yo estoy completamente seguro que lo que me dicen por allá en Europa eso es lo máximo. Pero espérate un momentico, ¿por qué nosotros no escribimos? ¿Por qué nosotros no medimos a los nuestros? ¿Por qué nosotros no tenemos el test para los nuestros? Posiblemente el test que está realizado por allá en España, por allá en Alemania, está enfocado en ese tipo de personas, en esa cultura. Pero nuestra cultura, ¿qué test tiene? Yo te hago esa pregunta, entonces. Lo que pasa es que empezamos a entonces ya los test intermitentes, por ejemplo, el yo-yo, el Egger, el otro que, bueno, en fin, que a veces los confundimos entre otras cosas, los confundimos y creemos que son los mismos, pero no, como lo vamos a ver después. Entonces, según la caracterización de tu deporte, yo creería que tendrías que escoger y hasta elaborar tu propio test. Lo que pasa, muchachos, es que una cosa es yo elaborar un test para medir a mis muchachos y yo después decir, bueno, este muchacho me mejoró o no me mejoró en esa distancia que yo quiero trabajar o en este test que yo quiero elaborar. Una cosa es hacerlo para mí y otra cosa es elaborarlo para la comunidad científica. Son dos cosas muy diferentes. Si yo quiero validar ese test, entonces yo lo que tengo que hacer es ir a una comunidad de expertos, hacer grupos controles, hacer experimentos antes, ¿verdad? Ese tipo de cosas son las que yo tengo que realizar. Pero yo te digo que el test, el apropiado para el deporte, depende muchas veces de la caracterización de tu deporte. Entonces, si no tienes claro qué tipo de resistencia es muy difícil buscar o elaborar un test que me mida lo que yo realmente quiero medir. Entonces, no voy a dar un nombre como tal, pero bueno, ahí yo creo que te doy una idea de por dónde lo podrías buscar. ¿Listo? Pero, ¿estamos claros? Y una última cosita que dale, de una, se relaciona. Dice que se debe practicar el mismo test a los jugadores de campo que a los porteros. Y dice que para pedir la biodidáctica, pero ya habías dicho pues que eso es de laboratorio. Y la relacionamos también con una que dice que si al trabajar la resistencia aeróbica en jugadores de balonmano, ¿cómo lo podemos aplicar de forma individualizada teniendo en cuenta las posiciones de juego? No, oh, pues, es que tiene que ser así. Vale. Ya lo dijiste. Vale, vale. Vea, compañeros. Eso generalmente los tests están enfocados a todo el mundo. Pero lo que me va a decir eso es cuánto yo debo trabajar en cada una de las posiciones. Eso sí me lo va a dar. O sea, y me va a dar una diferenciación, una caracterización de cada uno de mis jugadores. Y vamos a hablar, por decir algo, de las primeras líneas, la segunda línea, los porteros, el pivote, me van a dar una respuesta diferente. Entonces, vuelvo y lo digo, por supuesto que hay que trabajar individualizado hay que trabajarlo. Pero a partir de esto, ¿usted, yo cómo puedo hacer? Ayer Denen hablaba del 100%, por ejemplo. Y entonces él decía, bueno, entonces hay personas que van a trabajar el 80, entonces es dentro de mi 80%, dentro de mi 70%, es mi trabajo. Entonces lo que me puede dar estos test, utilice el que utilicen, muchachos. Si me van a hablar, ahorita creo que escuché en la pregunta resistencia aeróbica, y yo le voy a preguntar, bueno, ¿qué quiere? ¿Potencia o capacidad? Entonces, si me va a decir, ah, bueno, potencia o capacidad, entonces ya tiene que empezar a buscar los test de los que quiera medir. Y yo te voy a decir, bueno, ¿y vos para qué vas a medir potencia y capacidad aeróbica? ¿Contra quién te vas acá? ¿O por qué lo vas a hacer? ¿Contra quién te vas a comparar para saber cuánto es bueno y cuánto es malo? Entonces, son todos esos elementos que yo tengo que tener muy claros para buscar un test. Porque yo no te puedo decir cuál es mi test preferido. ¿Para qué? Si tus necesidades son completamente diferentes, que ahí es donde una de las cosas de las que yo quiero enfocarme al 100% y que ustedes me entienden, es la individualización. Y la individualización no solamente significa en la persona, la individualización del equipo. Somos equipos muy diferentes y objetivos muy diferentes. ¿Cómo puedo yo lograr esto? ¿Qué puedo lograr? Si yo vuelvo a poner, por ejemplo, siempre lo digo, mi equipo de la Nacional es el último en la tabla, el último, siempre. Perdemos con todos. ¿Qué hijo de madre están malos? Pero bueno, el cuento es que mi objetivo es ganarle al que está adelante. Si yo le gano al que está adelante, cumplí mi objetivo, válido. Y si le gano a ese, pues hacemos una fiesta, seguramente nos iremos a tomar una cerveza en la noche, porque hay que celebrarlo porque cumplimos nuestro objetivo. Entonces ahí es donde yo te digo que muchas veces los objetivos de cada uno tienen que estar muy bien definidos para saber cómo los va a lograr. Entonces no importa el test, si vos me vas a medir aeróbico, yo te voy a decir, pues bueno, bacano que me hagas aeróbico, pero yo te voy a decir, en el balonmano, ¿para qué vas a medir aeróbico? Y vos me vas a decir, ah, es que yo quiero, ta, 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 listo, válido. Y yo de pronto te voy a decir, lo acepto o no lo acepto. Pero tú ya verás qué quieres lograr con tu equipo. Pero vuelvo y digo, si tú no tienes caracterizado
¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que necesitas para tu deporte? Entonces, ¿qué te vas a servir? O sea, cualquiera te va a servir entonces, cualquiera. Y si los resultados de esos test no los vas a utilizar para planificar tu entrenamiento, entonces, ¿para qué medís? No tiene sentido, entonces puedes hacer cualquier cosa. Entonces, estos test de resistencia, los que dije ahorita, el de los 20 metros, el de ir y venir, que se me viene la pita, pero puede ser ese, puede ser el Legger, puede ser, por ahí vi unos de unos conos en una estrella y moviéndose y que miden agilidad, resistencia, coordinación. Bueno, todo eso es válido, pero ¿para qué los necesitas? Entonces, lo que yo te digo, una cosa, el que pregunto de los porteros es, bien, yo puedo hacer el test de Legger para los porteros, ¿para qué? ¿Qué quieres lograr? Si esa herramienta es la que realmente necesitas para vos elaborar tus planes de entrenamiento. Entonces, ahí yo te voy a decir, válido, buena, muy buena herramienta, muy buen trabajo. Ese test te da lo que vos necesitas, pero si yo necesito, no sé, voy a decir algo, reacción dentro de la portería, a mí a la hora, la verdad, ¿para qué me sirve un Legger? O un yo-yo, o un Cooper, ¿a mí para qué me sirve esa vaina? No sirve para nada si yo lo que quiero medir es otra cosa. Entonces, es el objetivo que yo quiera lograr, cómo lo voy a medir y cómo voy a trabajar para llegar hasta allí. Yo más o menos, esa es la idea. Entonces, yo sé que me van a pedir nombres. No les voy a dar nombres. Vaya, búsquenlos. Porque es que depende de lo que usted esté buscando con su equipo, depende de sus objetivos, es lo que usted tiene que ir a buscar. Usted es el que tiene que diseñar. Por eso, lo primero que dije fue, no me pidan ejercicios. No me pidan ejercicios, es porque no es porque no los quiera compartir. Ah, este man sí es mala gente, creído. No, para nada, al contrario. Te estoy diciendo, ¿qué necesitas? ¿Sabes? ¿Tienes claro qué es el objetivo y cuáles son las tareas que vas a realizar durante el periodo de tiempo, durante la sesión de entrenamiento para lograr ese objetivo? Si lo tienes claro, dejo, acomodas y vos mismo vas a crear tus propias herramientas para medir lo que necesitas medir. Entonces, ahí para el portero, he leído una cantidad increíble de estudios de velocidad, de percepción y de visual y un montón de cosas. Entonces, hay muchos estudios en los cuales usted se puede basar para realizar los test para sus porteros o para sus jugadores, pero dependiendo también lo que vos quieras seguir trabajando y desarrollando con él. ¿Listo? Bueno. Listo, profe, puedes seguir. Dale, de una, claro que sí. A ver, ¿dónde vamos que me perdí? ¿Me puedes ahí ayudar? En el desarrollo de la resistencia, en el ítem de la intensidad. En el ítem de la intensidad. Bueno, entonces, miren de lo que les estaba hablando ahorita. Entonces, la frecuencia, entonces dicen, teóricamente, la frecuencia máxima está entre 200, a los hombres en 220, 226 en las mujeres y 210. Por allá hay unos que me van a decir, eso es mentira, eso es falso. Póngale la cantidad que usted quiera. Yo no tengo problema con eso. Dependiendo del autor que usted esté siguiendo, entonces eso puede variar, porque cada uno va sacando su propia fórmula, y eso es un montón de rollos. Eso es muy interesante, ¿sí o qué? Pero entonces te dicen que entre el 60 y 70% es una intensidad suave. Entonces, una zona para iniciarse en el trabajo aeróbico. Entonces, miren que dependiendo, usted puede decir en qué porcentaje puede trabajar las pulsaciones. Yo normalmente creo que la basal está en 70, 80, 90. Me acabo de levantar y esas son mis pulsaciones. Yo entro en un calentamiento y puedo llegar hasta 120, 130, más o menos, si es un buen calentamiento. A partir de ahí, los esfuerzos pueden ir hasta 200 en prox. Van a decir, en niños es diferente, en hombres es válido. Pero estoy diciendo, es como para que me entiendan el concepto. Entonces, lo que me van a decir, lo que me están diciendo acá, es que si vos trabajas entre el 60 y 70% de esa frecuencia cardíaca, entonces estás trabajando aeróbico. Si estás entre 70 y 80%, entonces estás trabajando capacidad, aumentar la capacidad aeróbica. Y entre el 80 y 90%, la zona umbral anaeróbica para el rendimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Que para yo mejorar esa zona umbral, el umbral anaeróbico, yo necesito llevarlos hasta 80-90%. El 80-90% de 200, más o menos, si tiramos a eso, hay una fórmula para tirar todo eso, entonces me tiene que decir que yo tengo que subir hasta 180-190 pulsaciones. ¿Yo cómo sé que mis jugadores suben hasta allá? Es una pregunta muy bonita que tengo, pero miren que, vuelvo y digo, el ojímetro debe ser maravilloso. Me devuelve un poquito de decir, bueno, tienes que empezar a entender a tus jugadores cuando realmente están haciendo un máximo esfuerzo y cuando no lo están haciendo. Porque cada uno tiene una manifestación diferente. Entonces, yo tendría que aprender desde mi ojímetro a entender ese tipo de situación. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Listo, sigamos. Ahí, el señor de la mazamorra, y ahora pasó más cerquita. Bueno, desarrollo de la resistencia.
Niña, silencio, se me juntaron todos. Tiempo mínimo. Entonces, bueno, entonces aquí me dicen la parte de la duración y la frecuencia. Entonces ellos me dan a entender que el tiempo mínimo es 15 minutos. Entonces me dicen que en mi semana yo lo mínimo que debo trabajar son 15 minutos para lograr mejoras significativas entre 30 y 60 minutos. Y a partir de aquí las mejoras son pequeñas para el tiempo requerido. Ojo, pues que aquí me están diciendo que para qué vas a trabajar más de 30 y 60 minutos. No necesitamos más de eso. Pero ahora vamos a hablar de los métodos, tranquilos, no se me acelere. Entonces la frecuencia semanal, ellos hablan de 3 a 5 sesiones en el volumen óptimo. Yo esto lo tengo, o sea, ahí sí, ahí es donde empiezo yo a pelear con esta gente, porque yo digo, bueno, esta gente normalmente hacen estudios en equipos profesionales o equipos que en España y en Europa entrenan 5 veces a la semana, 6 veces, o a doble jornada. Yo te digo, compañeros, aquí pregunto y espero que me colabores ahí en el chat, Vero. ¿Cuántas sesiones en promedio podemos trabajar? Ahí hagamos un estudio ahí pequeño, muchachos, los que me quieran colaborar, decir cuántas veces entrenan ustedes a la semana. Bueno, si es balonmano, pues me especifican balonmano. Si es otra actividad, si ustedes juegan fútbol, si juegan fútbol sala, no sé, fútbol de salón, nena. Entonces, a ver que mi perrita se enojó. Bueno, entonces, muchachos, ahí hagamos ese pequeño test ahí como para entender que cuántas sesiones tenemos de entrenamiento. Yo lo digo, corazonista, mis niños menores de 12 años tienen 2. De 12 a 14, 15, ya van teniendo 3. Y a partir de ahí, a veces 4. Los mayores, a veces 4, y son los que más entrenan en el colegio. Y a veces a media pista. Bueno, eso sí, algunos me van a decir, profe, pero es que ustedes tienen balones, tienen cuando nosotros tenemos de todo. Tenemos un club maravilloso, eso sí tengo el placer de decirlo. Pero lo que estoy diciendo es el número de sesiones. Y el número de sesiones, entonces mucho más decir, profe, es que yo entré en una cancha de micro. Pues muchos de nosotros entramos en media cancha. Los de la liga, los que entrenan en la cancha del Inder en el estadio aquí en Medellín, tienen media cancha muchas veces. Y muchas veces tienen una hora a la cancha y les toca por fuera. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para lograr estos objetivos como entrenamiento? Entonces, cuando me dicen de 30 a 60 minutos, entonces es difícil. Hola, Vero. Cuéntame. Si quieres, te voy leyendo lo que van colocando en el chat para que... A ver, chismoséame, a ver qué resultado nos da. Tres sesiones, 5, 4, 3, 1, 3, 6. Uy, no, ese que entrena 6. Ese que entrena 6 está muy interesante. Ese que entrena 6, le podrías preguntar, porfa, si es de balonmano. Si es de balonmano o es de otra actividad. Yo creo que es del Colombo Británico, Carlos Alberto Tovar, no sé... Y los muchachos del Colombo están entrenando todos los días. Qué carga tan pesada. Pero bueno, muy interesante, muy, muy interesante. Cuatro, pero yo también creería. Sí, 4, dale, sigue. 4, 3, 3, 3, 2, 2 horas por cada categoría, dicen. Muy bien, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. 3, casi todos dicen 3 a la semana. Sí, es que es un promedio. O sea, algunos han dicho 2, 1, y algunos se subieron hasta 6, que me parece brutal y excelente. Yo creo que es la única manera de mejorar. Porque es que, miren, nos vamos a comparar con los otros deportes. Esta gente entrena todos los días. Todos los días. Y decimos que los nuestros, uy, no, es que qué sacrificio, voy a entrenar 3 veces a la semana. Y yo me pongo a pensar esos de natación que entrenan todos los días a las 4 y 5 de la mañana. Todos los días. Entonces ahí es donde uno se va preguntando realmente cuál es mi esfuerzo y que yo, y aún así queremos alguna vez decirle, bueno, yo le quiero ganar a Argentina. Hay que cambiar muchas, muchas cosas en nuestra forma de trabajar. Bueno, retomo, Vero, retomo y hablo de esas 3 sesiones. Voy a poner 3 sesiones a la semana, ¿listo? Voy a poner lunes, miércoles y viernes. De esos lunes, miércoles o viernes nosotros trabajamos, voy a preguntar, o sea, ahí habría otra pregunta de cuánto trabajamos. Básicamente yo voy a poner 2 horas, que es lo que nosotros trabajamos. Ahora, la verdad, no trabajamos las 2 horas, trabajamos mucho menos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces no, empezamos a las, si mi entrenamiento es a las 5, yo pregunto, ¿empezamos a las 5 en punto? Yo no creo. Empezamos a las 5 y 10, nuestra cultura es muy tranquila, mientras llegan todos, algunos llegan tarde, algunos no llegan, que ese es el problema de todos, no se preocupen que he escuchado algunas conferencias donde es que mi muchacho no llega, no es difícil, aquí en Colombia, pues básicamente. Pero bueno, eso nos pasa a todos. Entonces, llegamos tarde, entonces la sesión empieza a las 2 y 10, 2 y cuarto, calentamos, hacemos 5, 10 minutos de calentamiento, más es una conversación que un buen calentamiento, entonces ahí ya perdimos 25 minutos de trabajo, supongamos que al final hago un cierre y 5, 10 minutos más de trabajo, fuera de eso, lo que me gasto yo explicando, las idas a tomar agua, los cambios de ejercicio, muchas cosas, entonces a la hora de la verdad pónganse a hacer cuentas cuánto entrenamos. ¿Cuánto es el real volumen de entrenamiento a la semana de esas 3 sesiones que tenemos?
Fuera de eso, que ahí es donde va mi crítica a estos métodos, que ahorita ahora me va a salir alguno diciendo, no, estoy de acuerdo con vos, el método tal es mejor. Válido, válido, válido. Pero allá es donde va mi crítica y mi reflexión con respecto al deporte. Entonces, bueno, vamos a seguir. Ahí me voy quedando, muchachos, y ya está muy tarde. Métodos continuos. Entonces, ahora voy a hablar, vea, eso de los métodos lo voy a pasar muy, muy por encima para yo tener tiempo de hacer mis reflexiones al final. Esto de los métodos es donde yo llamo a ustedes, a los que ya los conocen, a reflexionar, y a los que no los conocen, que los busquen, que los conozcan, que interioricen cuál es el método que están utilizando para su entrenamiento. Y esto no es algo que yo me esté inventando. O sea, ahí es, entonces me dicen, ah, negro, tú estás loco, ¿y cómo vas a hablar de métodos? Y si eso no importa. Los métodos ya están inventados, ya están inventados. Entonces, ¿cuál es el método que yo utilizo para entrenar mis equipos? ¿Cuál es el método? Entonces, me devuelvo un poquito a la pregunta que me hicieron ahora, que me decían, hey, entonces si yo voy a evaluar la resistencia aeróbica, yo te decía, bueno, vamos a mirar a ver qué quiero decir yo con eso. Entonces, vamos a hablar, voy a pasarlos muy, muy por encima y me voy a ir a la última diapositiva, que es donde tienen el resumen. Pero lo que yo les quiero mostrar es que hay diferentes tipos de métodos. Básicamente hay dos tipos de métodos para la parte de la resistencia. Los primeros son los continuos. Los continuos son aquellos de esfuerzos muy prolongados que tienen y no tienen variación de la intensidad, pero no tienen pausas. Ojo con eso. Entonces, por ejemplo, yo voy a salir, yo bien perezoso que soy, voy a salir a hacer una maratón de los 5 kilómetros. Yo bien perezoso que soy, bueno, supongamos que lo puedo hacer y lo logro en una velocidad constante. Válido, pero yo no paré. O sea, yo creería que mi carrera sería de 2 kilómetros y no 2 kilómetros. De pronto no paro. Entonces ahí eso es un ejercicio continuo. Es donde me puedo dar más intensidad, puedo tener más esfuerzo o menos esfuerzo. Y vamos a hablar de los, entonces aquí ya los métodos fraccionados. Entonces ya ahí vamos de los métodos continuos. Entonces los métodos continuos y los cambios de ritmo, los métodos el método Farclay. Bueno, entonces ahí ya vienen diferentes tipos de. Entonces, ¿esto se relaciona con qué? ¿Por qué hay tan diferentes? Por el tipo de intensidad y por el volumen. Pero ya se tiene que entender que en este tipo de métodos no hay descansos. Si hay descansos, ahí se los dejo como una teoría más que cualquier otra cosa. Entonces vienen ya los métodos fraccionados. Entonces los métodos fraccionados ya lo que me dicen a grandes rasgos, si el continuo no para, los fraccionados paran. Esa es la diferencia. Entonces, pero el cuento, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el método que yo necesito? Entonces algunos me hablan de métodos, entonces los métodos fraccionados, entonces los intervalos, escuchen bien, los intervalos training, el entrenamiento en circuito y ese tipo de cosas, pero cada uno de los métodos lo que tiene, como les digo, ya están inventados. ¿Qué significa esto? Que me dicen cuánto tengo que trabajar y cuánto tengo que descansar. Hace poco tuve una discusión con un amigo. Hace poco tuve una discusión con un amigo sobre el descanso. Me decía, no, pues que no es necesario el descanso. Yo le decía, ay, no, marica, ahí sí no estoy de acuerdo con vos. Porque es tan importante el entrenamiento como el descanso. Tan importante. O sea, si yo no sé cuánto necesito descansar y por qué, aquí me devuelvo un poco. Ya explicamos que las vías energéticas son aquellas que hablamos por allá, aeróbico, anaeróbico, láctico, aláctico, ¿sí o qué? Entonces, esto también me dice que a partir de cierto tiempo que yo les dé para descansar, entonces esos sustratos se regeneran para volverse a utilizar. Entonces, si yo no tengo claro cuánto es el tiempo de descanso y cuál es el volumen o la intensidad del trabajo, entonces yo no sé qué método estoy utilizando. Entonces estoy probando, yo no sé, para mí trobar es inventar, es algo de nuestra cultura, que es coger una guitarra y empezar a inventar. Hay gente muy, muy buena para esta parte de repentizar, de decir cosas improvisadas, son súper buenos. Y yo creería que nosotros a veces nos volvemos muy buenos también para eso. Para inventar, repensar y probar. Somos buenísimos. Entonces, porque yo te voy a preguntar, bueno, ¿y qué método estás utilizando para el desarrollo de la resistencia? ¿Y cuál resistencia? ¿Sí o qué? Me dicen, es que yo soy continuo. Entonces, yo de una pienso, si es continuo, más de 30 minutos. Listo, vale. Si es fraccionado, entonces, ¿qué tipo de fraccionado es? Entonces, es por circuitos que tienen, vuelvo y digo, los circuitos tienen un tiempo determinado de trabajo y un tiempo de descanso. ¿Y esto va enfocado a qué? A las vías energéticas que vimos anteriormente. Entonces, si yo me exagero en el tiempo, entonces ya cambié de vía energética porque ya los sustratos que se están consumiendo son otros. Ya ahí yo no estoy mejorando
lo que yo realmente quiero mejorar. Entonces, acá, como les digo, voy a pasar esto así, pero les va a quedar toda la información para que ustedes sigan buscando y queden con la duda. Entonces, aquí está el cuadro macro de los métodos de desarrollo de la resistencia. A mí me parece muy bacano este cuadrito, pero si se van a dar cuenta, no está el método que yo les voy a proponer. Me van a decir, pero ¿cómo no está? Yo digo, voy a proponer un método, vamos a mirar a ver qué, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Entonces, miren que ahí tenemos continuos, fraccionados, de repeticiones, de competencia o control, de cada uno de ellos tiene, vuelvo y digo, entre más estudio algo, más se secciona. De hecho, ayer estaba mirando que este de repeticiones tenía más líneas, o sea, ya no decían, no, espera un momentico, es que la intensidad puede ser alta, pero los tiempos de recuperación pueden ser diferentes. Claro, eso se aproxima, ¿por qué? ¿Y quiénes fueron a eso? Es que, pónganse a pensar, esto está pensado en, está diseñado en esas personas que realizan acciones continuas y cíclicas. O sea, el atletismo, yo creería que yo traigo una persona de atletismo aquí y me devora hablando de esto. Pero, un momentico, hablemos de balonmano, ya eso es otra cosa completamente diferente. Entonces, cuando hablamos de balonmano, uno dice, venga, y mi deporte, ¿dónde está? Ahí está la otra pregunta, muchachos, ¿dónde está mi deporte? ¿Dónde está mi deporte? ¿Dónde lo ubico? Entonces, a partir de lo que yo lo ubique, entonces puedo empezar a trabajar. Y a partir de esto, yo estoy segurísimo, muchachos, los que me han preguntado por los diferentes tests, estoy completamente seguro que existen tests para cada uno de estos subdivisiones de estas formas, de estos métodos de resistencia. Estoy completamente seguro que ya están diseñados. No te toquen diseñarlo ni siquiera, pero hay que buscarlos, por supuesto. Entonces, me estás diciendo que yo te lo doy, te voy a decir, no, anda a buscarlo vos. Y por ahí derecho decís, lo lees, y si encontrás algo nuevo, me llamás y ahí construimos a partir de eso. Esa es la invitación. Recuerden que esto es una invitación más que cualquier otra cosa. ¿Listo? ¿Qué horas tenemos? 11 y 16. Qué pena con todos ustedes. Pero bueno, ahí vamos. Y apenas voy, y ni siquiera he empezado a hablar yo. Entonces, esto es una cosa muy berraca. Esto lo dicen los demás. Entonces, les traigo este cuadro, que es donde yo les decía, dependiendo a ver cómo se los explico. Miren los segundos que hay. La primera casilla es segundos. La segunda casilla es potencia y la tercera casilla es capacidad. ¿Qué significa eso? Que dentro de cada una de esas vías energéticas que yo trabaje, anaeróbica, aeróbica, anaeróbica, láctica, láctica, existe capacidad y potencia. Entonces, en unas, la potencia es la que se realiza en el menor corto, en el menor tiempo posible dentro de esa vía energética. Y la capacidad es la que se mantiene dentro de esa misma vía energética. Por ejemplo, si yo quiero trabajar entre los 15 y los 30 segundos, voy a decir, bueno, perdón, entre los 30 segundos y los 2 minutos, entonces voy a poner a alguien a saltar 30 segundos. ¿Vale? Entonces yo ahí estaría a su máxima intensidad, por supuesto. Ahí yo estaría trabajando potencia. Pero potencia, ¿en qué vía energética? Háganse esa pregunta, por favor, y se la responden ustedes. Si no se la respondieron es porque no me han entendido un carajo. Y si yo lo pongo a saltar durante los 2 minutos y medio o 3 minutos, entonces yo ya estaría hablando de capacidad, entonces la capacidad dentro de esa vía energética. No sé si me hice entender, pero bueno, entonces eso es lo importante de este cuadro. Entonces, la casilla que sigue me dicen el tipo de sustrato, bueno, la vía metabólica, entonces, ¿de dónde se genera el ATP? Y luego, la influencia en la conducta. Entonces, determina el éxito en una acción. Entonces, miren, ahí lo que me están diciendo es el trabajo que yo puedo realizar en los diferentes intervalos de tiempo me van a dar un resultado. Que eso tengamos claro. Entonces, ¿qué test voy a trabajar? ¿Qué método voy a utilizar? ¿Cuáles son las tareas que voy a realizar para cumplir ese método? Entonces, todo eso se vuelve un poquito complejo, pero como les digo, esto es un abrebocas, espero que se vayan con la mayor cantidad de inquietudes de esta charla y que mañana, no sé, esperemos que vuelvan o ya se me aburrieron completamente. Pero bueno, pero vamos a hacer una pausita ahí para preguntas y ya después continuamos con lo mío, que también lo voy a tomar a la ligera porque ya está muy tarde y les pido mil disculpas. No, profe, hágale tranquilo, igual tenemos hasta las 12, entonces todavía hay tiempo. Aquí hay una respecto yo me quedo hasta que se aburre el último, y con el último ya me quedo hablando un ratico, ¿listo? Listo. Julia Pilla te pregunta que teniendo en cuenta la intermitencia del trabajo de alta intensidad del portero en carreras y paradas, y a su vez una intermitencia en el trabajo de intensidad media, que son los desplazamientos, hace importante una base aeróbica. Y ahora con el portero, de juego sin portero, ¿consideras que el portero se le debe aplicar un trabajo anaeróbico a láctico?
Ya, es que yo creo que con todo ese, con toda esa introducción que hiciste tú misma te estás dando la respuesta. Vea, yo personalmente digo lo de, y eso es lo, la diapositiva que sigue, yo digo, ¿para qué la parte aeróbica? ¿Para qué la parte aeróbica? ¿Para qué, pues, la aeróbica en exageración? Yo me lo pregunto. Lo mismo que la fuerza máxima. ¿Para qué yo necesito fuerza máxima? Para que la velocidad pura, que mañana vamos a hablar de eso, que ahí voy a poner a Vero de en ejemplo en varias cositas, y yo digo, ¿para qué la velocidad pura? No me interesa, porque mi deporte no es ese. Entonces, cuando tú ya tienes tan claro qué tipo de movimiento realiza tu portero, entonces deberías enfocar en ese. Claro, claro que hay una base aeróbica, claro que sí, hay una base aeróbica, pero tienes que tener muy claro cuál es. ¿Hasta dónde quieres llegar tu portero con esa base aeróbica? Yo, por ejemplo, mis porteras de la Nacional, no, esas mujeres no llegan a 5, llegan a 5,5, se maman de una. Pero dentro de su trabajo lo podrían hacer bien, decentemente, dentro de lo que ellos pueden hacer. Entonces, si yo les aumento la capacidad aeróbica, entonces ellas podrían mejorar su reacción. Pues ya habría que mirar y habría que buscar estudios que me digan que a medida que entre más le aumento la capacidad aeróbica, a la capacidad o la potencia aeróbica a mis porteros, entonces esto mejora su reacción. Pues ahí tenés un trabajo de qué, de pregrado, de maestría, para que lo hagas y me cuentas cuáles son los resultados. De hecho, en este momento estoy haciendo un trabajo con Santiago López, portero de la Selección Nacional, con respecto al y estoy trabajando también con un grupo, con Julián Villa y otros compañeros. Analizando bastante los estudios que hay de porteros y para generar una propuesta para la mejora de todas estas cosas que tú me estás diciendo. Pero yo creería que dependiendo del momento en el que estés trabajando, del año, porque es que a veces también nos confundimos en eso. Creemos que un ejercicio se hace igual y el mismo para toda la temporada. Error, error, error grande, grande, porque es que normalmente para el portero, ya que me estás preguntando, ¿mandamos a quién? Al que está lesionado, al amigo que vino y me hizo la visita, al profe que está ahí desocupado, y le digo, parce, venía, entrename el portero. ¿Y cuál es el entrenamiento? El ejercicio que se sabe, que no se sabe en qué momento y en qué época está. Entonces no es solamente trabajar lo que me acabaste de decir, los diferentes métodos, ese método, en qué momento de la temporada está utilizado. Entonces yo te diría que hay momentos en los que la resistencia o los movimientos continuos pueden estar generados, pero si yo estoy buscando es eso, o si yo lo que estoy buscando es una reacción, entonces ahí es un método completamente diferente, o si yo lo que estoy buscando, no sé, o sea, ya, lo que me dijiste ahorita, porque me lo diferenciaste por métodos, entonces yo creería que el método que yo estoy utilizando también depende de la temporada en la cual yo estoy trabajando. No sé si me hice entender, mujer, pero me pareció muy interesante la pregunta. Vale, Listo, profe. También seguimos, seguimos. hay otra preguntita respecto a lo que estabas Vale. hablando. Dice que hablando de la resistencia anaeróbica, que es un método intervalico con diferentes intensidades, Sí. se pueden mejorar los tiempos de recuperación del deportista, generando en él un mejor control de la fatiga en situaciones técnicas de juego. Vení, ¿eso es una pregunta o una afirmación? Es una Otra pregunta. vez. Pues es una Otra pregunta. De sí o no, o sea, si el vez. método Sí, intervalico sí. sirve para trabajar la fatiga en situaciones técnico-tácticas de juego, sería Pero, como. ¿qué es? O sea, a ver, también lo que pasa es que el trabajo con fatiga, a ver, yo normalmente divido todo en tres. O sea, para mí es de fácil entendimiento. Entonces, yo normalmente el trabajo con los niños o con los jóvenes siempre lo hago de la misma manera. Lo primero, enseño. Lo segundo, desarrollo. Y lo tercero, perfecciono. Y puede ser también en edades. Hasta los 12 años puedo enseñar, 12, 13, 14 años puedo enseñar. 13, 14 más bien, después debo perfeccionar hasta 15, 16, 17, 18 años y a partir de ahí ya tengo, perdón, debo desarrollar en las edades entre los 15, 18 años debo desarrollar y a partir de ahí yo diría que debo perfeccionar. Entonces, eso lo aplico básicamente siempre. Entonces, lo que me estás diciendo, ¿yo qué quiero? ¿Yo quiero enseñar? ¿Yo quiero perfeccionar lo enseñado o lo que yo quiero es mejorar lo enseñado? Pues yo quiero mejorar lo enseñado, entonces tengo que utilizar un método. Si yo ya quiero perfe si el tipo ya es un portero de selección nacional, pues este tipo ya tiene la técnica en la cabeza. Yo lo que necesito es que la repita y la repita y la repita con otras variantes. Claro, pero si son niños, si son una persona nueva que está incursionando en la portería en este caso, entonces ¿yo qué hago? Repetir y repetir continuamente hasta la fatiga.
Yo diría, ¿para qué? ¿Para qué vas a cansar el sistema nervioso? Yo lo que haría es repetición, que ahí es donde vamos a hablar un poquito y relacionar un poquito lo de la velocidad con la fuerza. Entonces, venga, yo qué es lo que necesito en esa reacción, en esa acción, yo qué necesito, que la repite y la repite y la repite, entonces estoy trabajando unas vías energéticas, o lo que yo necesito es que lo haga mejorar, que él vuelva y retome su posición, que él esté tranquilo para que la pueda volver a ejercer, para que la pueda volver a ejecutar. ¿Qué es lo que yo quiero? Y si lo hace, entonces pensemos. Entonces, si lo hace muy repetitivo, yo puedo mejorar la técnica. O si lo hace pausado, ¿en cuál de las dos yo puedo mejorar y enseñarle qué es lo que tiene que hacer? O si lo que yo quiero es perfeccionar y que repita, pues ya es lo que... Entonces, mira que el método depende de lo que vos estés buscando. Y me parecen perfectas estas preguntas porque ya me han entendido qué es lo que yo les quiero mostrar. ¿Qué es? ¿Qué tipo de método? Entonces, ya me los imagino todos a este método. Y entonces, buscaron la tabla y este se relaciona y este puede ser... Claro, es que esa es la duda que yo quería generar con respecto a lo que estamos hablando. Entonces, muy bien, yo creería que si vos querés trabajar con fatiga, es porque la persona ya tiene un conocimiento, y más en la portería, que son movimientos tan cortos, ya la persona o el portero ya tiene asumidos ciertos movimientos y que yo quiero que en fatiga, al final del partido, el hombre tome las mejores decisiones. Pero eso ya hablaría, creería yo, de porteros de 15, 16, 17 años para arriba. Antes, pues generar mucha fatiga en un niño, pues me parece innecesaria. Y miren lo que estamos hablando, que hasta 12, 14 años, como nos lo sugirieron ellos, se debería trabajar más la vía aeróbica que la parte anaeróbica. Pero, entonces, repita, repita, mejora, repita, repita y mejora. O sea, yo creería que debería ser así y habría que seguir buscando lo de los métodos para el trabajo de los porteros, que es una de las, te cuento sinceramente, es uno de mis dudas de la gente cómo trabaja los porteros. Creemos que los porteros están libres y ellos hacen lo que quieran. Ayer decían una cosa muy bonita, que los porteros nos autoentrenamos muchas veces, y me parecía increíble el Gabriel Cardona, que creo que fue el que dijo eso, y yo decía, Gabriel tiene toda la razón, o sea, los porteros nos tiran balones, pero tienen una planificación. Si hay una planificación para el resto de los jugadores, el portero también debería tener una planificación. Ayer hablaba con Cristian Canzonero y le decía eso. Parce, yo creería que el portero tiene que tener una planificación tal cual al lado de la de los jugadores. Pero bueno, ahí estamos en esa construcción y esperemos en algún momento poder compartir la información y todo lo que vayamos recolectando para eso. Listo. Continuamos, ¿verdad? Dale. De una. Entonces, a ver, ¿por qué pongo esta? Bueno, qué pena con ustedes, me voy a tirar hasta las 12, me muero de la vergüenza, se me fue el internet y me pongo a delirar por ahí a hablar cosas raras, pero lo que yo quiero con ustedes es compartir, como les digo, mis experiencias a partir de lo que leo y de lo que he vivido, pues, con la parte del balonmano. Entonces, yo esta pregunta me la hago continuamente y se la hago a ustedes: ¿cuál es mejor? Entonces, ahí me van a hablar de, como ya más o menos me entendieron y di mucha información, pero no importa. Entonces, porque yo veo, cuando llegan al principio de la temporada, yo veo a Ronaldo haciendo un trabajo físico excepcional. Ese tipo es una cosa increíble, impresionante a nivel físico. Pero vos ves a Messi y no lo ves tan desarrollado físicamente. Y desde que entra, prácticamente le están haciendo la entrevista, él ya tiene la pelota en el pie. Entonces, allá va mi duda. Entonces, ¿y cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Alguien se aventura ahí en el chat? Dos respuestas rápidas. Vero, ayúdame. Dos respuestas rápidas, muchachos. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Yo te digo que responden. ¿Qué responden? Bueno, mientras tanto, listo, ya hubo respuestas. Uno dice que ninguno. Ah, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Todos dicen. Ronaldo, 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 ¿qué me dice? Pero no estoy hablando desde el punto de vista de juego. Ya eso es. Ronaldo, ya, Messi. Ya cada uno. Ya cada uno verá. O sea, por eso digo que no hay una respuesta mejor. O sea, algunos, yo no me voy a meter en la parte del juego, no quiero, de hecho yo molesto mucho y las personas que están acá en el chat, por eso no lo quería decir, pero yo digo mucho balonmano con el pie, refiriéndome al fútbol, pues, pero por respeto a ustedes, no lo he hecho, pero es como molestando y haciendo respetar también mi deporte, porque muchas veces dicen, ah, ¿y qué es balonmano? Ah, balonmano es como fútbol con el pie, fútbol con la mano, y yo fútbol con la mano, pero ¿cómo así? No, eso es una cosa completamente diferente, y miren que ya llevamos 15 días, ya les han mostrado que este deporte no es fútbol, no es fútbol, no es baloncesto, no es voleibol, para nada, no tienen, ni se parecen, ni se parecen. Por ahí hay uno, el viernes hubo algo que de balonmano playa, con la profe Luna, lo escuché atentamente porque la verdad yo no sé absolutamente nada de ese deporte y porque lo considero un deporte completamente diferente, con una preparación completamente diferente. Entonces me dicen, hey, es que el balonmano es igual al baloncesto. Yo digo, no, pero ¿por qué? Porque rebotan la pelota, pero si ustedes parten, la cancha es diferente, el aro y la portería, la forma de rebotar es diferente.
diferente. Si usted en balonmano medio hace un lleva con la dobla, es falta. Entonces, ¿en qué se parecen? Que la pelota rebota del piso a la mano, es lo único. Ah, es que es igualito al microfútbol. No, pero ¿por qué es microfútbol si uno se juega con el pie o con la mano? No tiene nada que ver. Lo único es que tiramos a la portería y hacemos gol. ¿Qué es balonmano playa en este caso? No, pero es que balonmano playa, yo diría que lo único en lo que se parece es que hay que hacer gol dentro de una portería con una pelota. Porque hasta la pelota es diferente. Pero bueno, eso ya es otro cuento ahí. Si ven, me enredo y empiezo a hablar cosas que no tienen nada que ver con el tema. Pero bueno, continuamos. Entonces, yo no quiero hablar de cuál técnicamente es mejor. Lo que yo quiero hablar es la parte física, la preparación de la resistencia. Unos llegan, y ahí lo quiero mostrar, unos son trotando, ¿verdad? Y los otros son con la pelota en el pie. Ahí está mi duda. Entonces, de ahí voy a comenzar la exposición. Y también pongo a los alemanes, que son de preparación fuerte, con los españoles, que no son tan fuertes, no son tan grandes. Tienen una preparación completamente diferente. Entonces, son escuelas y tendencias a las cuales uno dice, bueno, ¿yo por cuál me puedo ir? Vuelvo y digo, no hay una mejor. No hay, no existe, no existe una mejor. Usted puede tomar el método que usted quiera y yo no, mi pelea no va a ser con los métodos, valga la pena la aclaración, ninguno. O sea, lo que pasa es cómo yo puedo tomar esos métodos y trabajarlos dentro de mi sistema, dentro de mi medio, dentro de las tres sesiones de las que estamos hablando y que muchas veces esas tres sesiones de 2 horas se ven reducidas a 1 y 15 minutos. ¿Cómo hago? Esa es la pregunta que estoy haciendo. Continuamos, Vero. Bueno, ahora sí hablemos de balonmano. Entonces, la pregunta, después de lo visto, ¿cuál es el tipo de vía energética que predomina en nuestro deporte y cuál es el método a usar? Ahí está la pregunta que les dejo. Entonces, Salvat, este trabajo de doctorado yo se lo recomiendo. Es una cosa maravillosa, una cosa hermosa. Busquen a Salvat Sánchez del 2016 y tiene un trabajo para doctorado sobre el mantenimiento de la pelota. Es una cosa hermosa. 200 páginas, hay más información. Yo ayer medio leía un poquito y yo decía, este tipo es un genio. Pero entonces él nos dice que la resistencia en el balonmano es la siguiente: la capacidad para poder soportar las exigencias físicas, técnicas y tácticas establecidas por un determinado sistema de juego durante el encuentro y a lo largo de toda la competición. O sea, vamos a seguir en esta gráfica en la que sigue Vero, por favor. Miren, en esta gráfica es más o menos lo que estamos diciendo. En lo anterior, ¿dónde habíamos metido lo técnico-táctico? No habíamos hablado en ninguna parte de lo técnico-táctico. Te digo, a ver, esa gente que planifica en la parte tradicional, ¿cómo hace volumen e intensidad en la parte técnico-táctica? Eso es una locura, una real locura. Yo tuve la oportunidad de trabajarla con mi gran profesor y maestro Camilo García en la universidad. Y yo decía, esto no se puede hacer. Esto es imposible. Hablar de carga en la parte técnico-táctica y carga teniendo que la relación entre volumen, intensidad y descanso, por ejemplo, y la frecuencia y todas esas cosas que componen la carga. Entonces yo decía, venga, ¿cómo hago en la parte técnico-táctica para relacionar todo eso? No, cae, pierda materia, casi la pierdo, pero es que es lógico, porque es que la relación de todo esto dentro de un trabajo donde me dicen, primero tengo que trabajar una cosa, otra cosa y otra cosa, y yo te digo, no, no soy capaz. No soy capaz de trabajar la resistencia sola como método. Si el método, voy a trabajar la parte continua, entonces llego de la 1 y 15 minutos que tengo, voy a trabajar media hora de método, del método continuo, por ejemplo. Entonces yo te voy a decir, venga, lo voy a poner a tratar 20 de media hora y la 1 y 15 minutos y los otros 45 minutos voy a trabajar con la pelota. No puede ser. Pues yo personalmente no lo haría. Vuelvo y digo, aquí está hablando Juan, ahora sí estoy hablando yo. Ahora sí estoy hablando yo. Entonces yo digo, no, ahora sí, yo creo que la parte del trabajo de la resistencia necesitamos, aquí lo hablamos de la parte del fútbol, en este cuadro que me muestra Massafred, pero vuelvo y digo, es tomado del anterior, de la tesis doctoral de la cual les hablo. Entonces, miren que allá me hablan de soportar el cansancio, y no solamente físico, sino psicológico. Acelerar la recuperación, lógico, entonces para eso están las micropausas, las macropausas y las bajas de ritmo de juego. Y el mantener el nivel óptimo de rendimiento. Entonces, la ejecución de los gestos técnicos y la toma de decisiones. Claro, por supuesto, yo tengo que llegar. O sea, la toma de decisiones tiene que ser la misma, o por lo menos muy parecido al principio del juego que en la última jugada. La ejecución del gesto técnico tiene que ser la misma, ejecutado de la misma manera en la primera jugada, porque es tan importante la primera como la última. Lo que pasa es que en la primera no se nota tanto como en la última. Pero que son tan importantes es... valga la pena. Entonces, no solamente la parte de salir a trotar y la resistencia del método. Ahora mi cuestionamiento que les hago es, bueno, bien, tiene muy buena resistencia. ¿Y con la pelotica qué tal? ¿Y la parte técnica qué tal? ¿Y la parte táctica qué tal? Es que ya eso es otra discusión. A ver, ¿qué es mejor técnico o táctica? Ya eso es otra discusión en la cual
Con mucho gusto, pues entraría con muchos de ustedes. Listo, vamos a continuar, como les digo, a ver si alcanzo a despejar todo lo, de lo que les quiero hablar. Ahora, les voy a mostrar. Dorantes, en el 2009, en su trabajo Análisis del Descriptivo del Balonmano, Tiempos de Juego, Tipos de Pausa y Efectividad del Contraataque en categoría mayores. Esto es un trabajo de México. Algo que me llamó mucho la atención era que los tiempos eran de 20, de 25 minutos y en categoría mayor. Me pareció bastante extraño. Pero lo que les quiero mostrar acá es cuántas pausas existen y cuál es la duración de esas pausas. Entonces, a partir de esas pausas, yo ya puedo decir, venga, ¿cuál es el tiempo de juego y cuál es el tiempo de recuperación que yo tengo para mis muchachos? Entonces, ¿cuál es el tiempo activo y cuál es el tiempo pasivo? Entonces, ya ahí hay unas pausas que son activas, otras que son pasivas. Ya no me voy a meter en eso. Lo que yo les quiero mostrar con esta diapositiva es crear la incertidumbre de el análisis y la caracterización del juego. ¿Yo cuánto conozco este juego? ¿Yo cuánto conozco? Porque a partir de lo que yo conozco del juego, entonces yo ya podría elaborar mi planificación de la resistencia. Entonces, mi planificación de la enfoque 100% a lo que yo necesito dentro de mi deporte. Yo no necesito que mi muchacho salga a correr lo que me decían ahorita. Y entonces el portero, un test aeróbico, que la resistencia aeróbica es básica. Yo sí lo haría, si tuviera mucho, mucho tiempo para hacerlo al principio, haría una preparación continua. Pero yo les digo, yo nunca, nunca, pues nunca a partir de que empecé a estudiar y a leer. O sea, hace 10 años, un gran amigo Nicolás me decía en estos días, eso es mentira, negro. Tú sí nos ponías a darle vueltas a la universidad. Yo decía, sí, yo hacía eso. Pero ya cambié porque creería yo que eso no es lo que yo necesito para mi deporte, yo necesito otro tipo de situaciones, entonces no solamente la física, no solamente la psicológica, ahora estamos hablando de técnico-táctica, y técnico-táctica no solamente a través del partido, sino técnico-táctica, física, psicológica, a través de toda la temporada. Entonces yo necesito que el primer partido sea tan importante como el último de la temporada. Si yo pierdo el primer partido, yo podría, o sea, por esos 2 puntos o 3 puntos, yo podría estar fuera al final al final de la temporada, yo podría estar fuera de los playoffs o de las finales, no sé, dependiendo de la región de cada uno de ustedes. Entonces, por eso digo, es tan importante el primer partido como el último, tan igual como el primer minuto hasta el último. Entonces, esto era lo que les quería mostrar, que hay una forma de determinar cuántas pausas pueden haber por partido y qué tipo de pausas son. Pues a partir de esto, yo ya puedo empezar bueno, entonces ahorita me decían, entonces el método intervalico tal, válido. Entonces, si yo caracterizo y yo conozco mi deporte, entonces yo ya sé qué tipo de método puedo utilizar para trabajar enfocándome 100% hacia mi deporte. Aquí vamos a seguir, vuelvo y digo, qué pena ahí que están muy cargaditas, pero me parecía importante ahí, Manchado en el 2007, citado por Salvat en el 2016, habla de la distancia media total varía entre 2006, pues pucha, espera un momentito que se me salió de donde yo estaba, listo. Entonces, esta parte varía entre 2066, esto es segundos, sí, y la portera bueno, entonces la portera, lo que me están diciendo acá. Lo que la portera recorre en metros es 2066 metros en partido. Y en los que más recorren, los jugadores de campo, en promedio, son 5.251 metros. A partir de esto, yo ya puedo decir cuánto puedo trabajar y cómo lo puedo trabajar. Entonces, miren que en la diapositiva anterior les mostré cuántas pausas puede haber. O sea, no es que yo esté trabajando, yo no es que yo esté recorriendo 5.200 metros seguidos. Eso es mentira. ¿Cómo lo recorro? ¿Con qué desplazamiento lo recorro? ¿Con qué desplazamiento lo recorro? Que mañana vamos a hablar algo de eso. Y la distancia media por unidad de tiempo estuvo entre 31 metros la portera. ¿Qué significa esto? Por unidad de tiempo. O sea, en un minuto, una persona, el portero, se movía 31.26 metros y los otros jugadores 69 metros por minuto. Por minuto se pueden mover 69 metros. No estamos diciendo que lineales, que eso es otra cosa de lo que vamos a hablar en la parte de la velocidad. No son lineales. Son desplazamientos. Nuestro deporte tiene infinidad de desplazamientos. Hacia atrás, hacia adelante, en oblicuo, en salto, en correr, en regresar. Todo ese tipo de cosas que ya hemos visto también en las fases de nuestro juego, como nos lo explicaron los profesores David y el profesor Fernando. Bueno, entonces acá Machado nos muestra esta media en segundos, la desviación típica, el mínimo y el máximo de lo recorrido. Entonces, como les digo, básicamente lo que les quiero mostrar es que si ya me dijeron que eso es lo que recorre, cuánto tiempo se demora, entonces
conociendo yo mi deporte, yo ya puedo, esto lo llamo yo caracterización de mi deporte, yo ya puedo hablar de qué tipo de resistencia puedo trabajar en mi deporte. Eso es lo que estoy, a lo que me quiero referir. Entonces ya la forma y el método y la frecuencia y todo eso ya lo voy trabajando, pero a partir del conocimiento en sí de mi deporte. Es importante remarcar que todos los autores que han indagado en este campo lo han hecho expresando que el trabajo y optimización de las capacidades físicas tiene una importante repercusión en el desarrollo del rendimiento del juego a nivel técnico-táctico. ¿Qué significa esto? Que a mejorar las condiciones físicas y las capacidades condicionales, entonces yo puedo mejorar mi parte técnico-táctica. Ahí les dejo esa duda, ahí les dejo esa duda, y no lo estoy diciendo yo, valga la pena. Entonces ellos me están diciendo que a medida que yo puedo mejorar la parte física, yo también puedo mejorar la parte técnico-táctica. Entonces la pregunta es, ¿será que las puedo combinar las dos? ¿Será que puedo? Y allá es donde yo quería traer a mi profesor Camilo García la tesis. Voy a decir un par de tonterías y me va a coger él, me va a volver nada. Pero más o menos lo que yo le entendí en su tesis fue lo siguiente. Entonces él es profesor de rugby y él dijo, yo voy a comparar los juegos en espacios reducidos. Juegos en espacios reducidos son, por ejemplo, dividir la cancha en tres, en cuatro y hacer juegos con diferente orientación a la portería o sin portería, pero y con un tiempo determinado. Entonces hacen un tiempo determinado, descansan, pasan al otro espacio, descansan, pasan al otro espacio, descansan. Entonces ahí hacen diferentes juegos. A esto nosotros lo llamamos juegos en espacios reducidos. Y lo compara con un método continuo. Un método continuo tipo yo no sé qué, no sé cuál. O sea, ahí voy a inventar. Pero los resultados que tuvo son muy interesantes. Entonces él me dice, yo comprobé que no hay diferencias significativas entre el trabajo en espacios reducidos, entre el juego en espacios reducidos y el continuo. ¿Vean? Muy interesante. Me dice, la velocidad no se perdió, pero no se ganó. No hubo diferencias. En cambio, en la fuerza sí se perdió la fuerza. Bueno, entonces yo puedo concluir con el estudio que hizo mi gran maestro, decir, vea, entonces yo con juegos en espacios reducidos yo puedo mejorar la resistencia. La aeróbica yo la puedo aumentar. Entonces, ahí es donde yo me determiné, de ahora en adelante, mis muchachos van a jugar continuamente. Desde el primer día juegan. Desde el primer día ya entran con la pelota en la mano. Pero ¿basado en qué? En el estudio científico que me dice este señor, que me dice, en estos tiempos, en este espacio, con estos jugadores, en estas condiciones, se puede mejorar la resistencia aeróbica. ¿Ya? Muy interesante. Entonces, ahí es donde yo determino. Y yo no voy a decir que mi método es, vuelvo y digo, estoy compartiendo mis experiencias, donde digo, no hay nada como jugador que llegar a correr. Son muy pocos los que realmente disfrutan ese tipo. Son muy pocos. Yo como jugador llegaba y, uy, no, tocan tramos, toca vueltas a la pista, uy, vainas. Y en cambio llega uno y entra y empieza como uno, ya le entregan la pelotica y uno ya se divierte y el tiempo se le va. Y entonces, ¿qué? Pero, ojo, el diseño de la tarea como entrenador es que es lo que yo quiero lograr. Hay una diapositiva, yo creo que no la puse, que es con un estudio de fútbol muy interesante donde decían el 6 contra 6 en tanto tiempo, el 5 contra 5 en tanto tiempo y en tanta división, y me decía la frecuencia cardíaca en la cual les trabajaban. Yo analizaba y no pasaban de las 160 a 170 pulsaciones por minuto. Pero como les digo, con el estudio de Camilo yo puedo decir, no, pero esto, a pesar de que no suben a unas intensidades de 180 pulsaciones por minuto en muchos métodos, entonces yo digo, no, ¿para qué? Yo puedo jugar y eso sí, exigiéndoles una intensidad, lo que hablamos de gordito y aquel que se mueve mucho, aquel que tiene una resistencia impresionante y que yo simplemente lo miro y yo digo, ¡ay, qué tipo tan! No, hay que por ahí, a ese le pido más, a ese le pido más y que lo vea. Se vea y eso se empieza a ver con los cachetes rojos que empiezan a sudar por todos los lados, que ya no son capaces de respirar y eso uno lo puede notar. Entonces ahí sí puede ir la exigencia dentro del juego. Pues vos estás continuamente exigiendo dentro del juego para que no paren, que a la hora de la verdad vos te pones a pensar y tampoco tan complicado que paren, porque en el juego se para, pero hay que seguir exigiéndoles para que este método pueda resultar. Y entonces tomo desde que son niños hasta que son adultos, pues yo podría jugar y jugar y jugar. Eso sí, si me das 8 sesiones de entrenamiento, yo creería que mi método sería diferente. Estoy completamente seguro que mi método sería completamente diferente si yo tuviera 8 sesiones de entrenamiento. Pero tengo 3 sesiones de entrenamiento y en las cuales yo lo que quiero es que mis muchachos se enamoren de mi deporte y que vengan, que realmente se sientan motivados a ir a la cancha, más por lo que aprenden, más por lo que juegan, más por lo que se divierten, que por las exigencias, a veces por las exigencias físicas que nosotros muchas veces intentamos con ellos. Bueno, vamos a seguir con Serwinski en el 94.
análisis del 70 al 92, y posesiones por partido son 50.17 acciones cortas y 50.17% y 5 a 20 segundos. Y el 61% acciones medias de 21 a 31 segundos. Y el 22% de larga duración de más de 35 segundos. A ver, ¿qué me dicen ahí, muchachos? Ahí Serwin si coge y nos dice, vea, yo analicé el balonmano del 70 al 92, donde las posesiones cortas eran de 5 a 20 segundos, eran del 50.17%. O sea, hay acciones cortas del 50%, pero las acciones medias de 21 a 35 segundos son el 22% y de larga duración de más de 30 segundos, perdón, son el 22%. Bueno, ustedes más o menos me entendieron. Entonces, el 61% de acciones medias del 21 a 30, a 35 segundos. ¿Qué pasa? Que ahí ya, entonces ya ahí cojo a Antón, y que Antón es el gran maestro. O sea, yo, si alguno de ustedes tiene la posibilidad, a mí me parece académico y a veces sus textos son muy densos, son muy complejos, pero es el tipo que quiere interpretar y hablar del balonmano y lo quiere decir en palabras exactas, entonces a veces suena muy complejo, pero ese tipo es un maestro. Una de las grandes críticas que tiene en este momento es que se dedicó a escribir y ya dejó de lado la parte del entrenamiento. Entonces, miren que no es tanto la parte académica, tampoco es tanto la parte en cancha, sino que creo yo que hay que hacer una buena mixtura entre las dos. Entonces, aquí me dice Antón que el promedio de ataque de un equipo por partido, entonces miren que a medida que va pasando el tiempo, el promedio de ataques va aumentando. Entonces, y esto fue hasta el 97. Entonces, a partir de ahí han habido cambios en el reglamento. Entonces, creería yo que han aumentado el número de ataques, el número de goles, pero eso es lo que está buscando nuestro deporte. Nuestro deporte está buscando que sea más rápido. Yo en estos días he tenido la posibilidad de leer bastante el reglamento con mis muchachos y he entendido cuál es la filosofía que tiene el nuevo reglamento. Y se van a venir muchos más cambios, porque lo que estamos buscando es un deporte que se pueda mercadear, un deporte que se vuelva más observable, menos agresivo, más rápido, más veloz. No sé, mañana hablamos de rapidez y velocidad. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Pues lo que está buscando nuestro deporte. Entonces, por eso los contragoles, por eso, no sé, a atacar con 7, evitar las amarillas después de los saques de centro, cosas como eso, lo que busca es que el deporte se vuelva más visible, que la gente le guste mucho más ir a ver un partido balonmano. Entonces, ahí viene la duda de cómo tengo que ir trabajando nuestro deporte. Listo. Canibe y Valles, ¿cómo vamos de tiempo ahí? Bueno, ya vamos acabando. Entonces, a ver, les voy a dejar esta diapositiva y es básicamente lo mismo. Entonces, son varios autores que me dicen el tiempo que tienen aproximadamente algunos equipos atacando. Este último voy a leer, el de Amor en el 2014, que me parece muy interesante, que me dice que los equipos que normalmente ganan tienen más tiempo la pelota, a pesar de que el tiempo del partido ya vaya muy avanzado. Entonces, a veces, a medida que va pasando el tiempo del partido, uno va perdiendo la cabeza, se va perdiendo entonces en lo que es a lanzar y a perder y a tomar malas decisiones. En cambio, estos equipos se preparan para enfrentar ataques muy largos, para tener ataques muy largos, mantener mucho más la pelota, pero se vuelven más eficientes en el ataque. Entonces, ¿qué significa eso? Se demoran más, pero hacen los goles. En cambio, los equipos que pierden dicen que son 16.35 segundos, pero entonces atacan más rápido, pero son menos eficientes. Entonces, ahí va, entonces uno que puede decir, no, tengo que empezar a preparar un poquito más mi ataque y que la resistencia se vuelva, pero miren que ya estamos hablando de resistencia de 30 segundos, de 35 segundos, pero de equipo, no solamente individual, que entonces volvemos a lo mismo, se empieza a complicar esta vaina. Entonces ya no estoy pensando en uno solo, sino que estoy pensando en los 20 de mi equipo. Bueno, caracterización de la actividad competitiva en el balonmano. Esta me pareció muy interesante, este de Hernández y Hernández. En el 2010 son unos cubanos que también me hablan de la duración de la actividad defensiva. Entonces, esto me parece, porque entonces estamos hablando anteriormente desde el punto de vista del ataque. Entonces, uno diría que el comportamiento en la defensa es igual y el comportamiento en la defensa es completamente diferente y aquí no lo comprueban Hernández y Hernández. Ahí les dejo el cuadrito para que lo analicen del número de... Este es el tiempo de actividad física con pausas y todo dentro de un partido. Como conclusión sacan ellos, que yo quiero que nos ayude también como a concluir para nosotros ir terminando, vemos que nuestros atletas se encuentran trabajando en la zona aerobia, aláctida,
a una intensidad submáxima y los tiempos de pausa no son suficientes para la recuperación de los sistemas energéticos implicados. Conocer esto permite realizar una planificación más completa sin obviar algún otro factor importante. Yo creería que esa es una de las conclusiones que vamos a tomar por el día de hoy, y es, yo diría que la individualización de la carga y conocer lo que estoy enseñando. Individualización significa yo que estoy trabajando para mis equipos y no solamente para los 20, ya por allá los porteros hoy me bombardearon a preguntar, bueno, ¿y entonces qué podría hacer del portero? Claro que sí, entonces la planificación del trabajo de la resistencia como tal para el deporte tendría que ser muy enfocado a nuestro deporte y a nuestras características. Entonces ahí estamos hablando de la cultura cubana y en Colombia qué tenemos, cómo atacamos y cómo jugamos en Colombia. O si no queremos, si queremos mejorar eso, entonces ¿a dónde estamos mirando para poderlo mejorar? Como les decía, la parte de la resistencia aeróbica yo la comparo mucho con los argentinos, entonces lo que decía anteriormente es cierto, o sea, el VO2 creo que está en 10,5 para los extremos, para los laterales y primeras líneas creo que es 9,5 y para porteros y pivotes está en 8,5 creo que está. Entonces ese conocimiento, entonces yo podría decir, bueno, ¿hasta dónde yo los puedo llevar si me quiero parecer a ellos? Pero también les dejo la duda del método con el cual puedo jugar. Yo sugiero el método del juego con el cual está demostrado que también puedo mejorar la resistencia aeróbica y es un método mucho más directo en el cual yo puedo incluir la parte técnica y táctica que son tan, tan necesarios en nuestro deporte. Bueno, y que gracias por su tiempo, por yo, todos estos inconvenientes que tuvimos, pero bueno, los solucionamos. Espero haberles dejado ese cuestionamiento, esa idea. Bueno, entre otras cosas, la tarea, los que me la quieran mandar, los que no hay ningún problema, me la comparten y yo con gusto la leo y la compartimos y hablamos por intermedio de la tarea. ¿Qué es? Desarrollen un ejercicio, desarrollen una tarea con un método que ustedes crean que se puede aplicar dentro de su deporte, si no es balonmano, pues en el deporte que ustedes realicen, y cómo lo distribuirían. O sea, es una sesión de entrenamiento muy básica, no se preocupen, pues, pero lo que yo quiero es interrogarlos a ver si me entendieron algo de estas 2 horas que hablé. Y a ver qué entendieron. O sea, vayan a esa tabla y digan, bueno, ¿cuánto? O si no, vayan y investiguen en Google Académico. Para mí Google Académico es el mejor de todos. Es el que las bases científicas, que todo, Google Académico. Porque creo que reúne muy buenas bases y se pueden hacer, y hay cosas muy bonitas. La gente, muchos no creen en Deportes, a mí me encanta Deportes porque es muy nuestro, puede tener errores y cosas, pero son cosas que nosotros mismos hacemos los latinos, entonces me parece, y es muy sensato. Entonces a veces entrar a las grandes revistas es muy complicado porque hasta a veces es elitista. Yo tengo ahí por ahí un par de artículos, pero eso no lo reciben porque es muy complicado. Pero bueno, pero uno se dedica a escribir, a investigar, a cuáles, qué podría yo hacer. Y esa es como la idea. La idea. Si no la quieren hacer, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Resumen, medio miran ahí de qué hablé y cogen las diapositivas y hacen un resumen y lo mandan. No, yo no le veo problema a eso. Los que sí quieran mandar la tarea e interactuar conmigo por medio de esa tarea, con todo gusto, estoy atento para realizarlo. Mañana nos vemos. Mañana les voy a pedir, yo espero que Andrés esté con nosotros mañana. Y como les digo, hay 6 minutos personales que van. Hola, sí, claro, de una. Cuéntame. Bueno, una de las cosas primero es que están pidiendo tu correo, entonces para ver si te los puedes compartir. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. En los correos que ustedes mandan, Vero, los correos que ustedes mandan pueden incluir la invitación para el día, ustedes pueden incluir mi correo. Listo, cuando enviemos el de la velocidad, entonces ahí voy a colocar tu correo. Profe, pero necesitamos aclarar algo aquí un momentico. Lo que pasa es que el profesor Carlos Agudelo me acaba de escribir que tiene grados virtuales el jueves, que es su ponencia. Entonces él me propone para ver si podemos cambiar la ponencia de él para mañana y la tuya el jueves. Pero no sé si lo que diga Carlos Agudelo, eso hay que hacerlo. O sea, lo que diga Carlos Agudelo hay que hacerlo. Bueno. Yo les digo, los invito. Contigo no había problema. No. Los invito a todos los que aún me aguantan. No sé cuántos se me aburrieron. Se quedaron un montón. Yo creo que se van a aburrir más. Hay 114.
Carlos Agüero es un genio, es un tipo de la coordinación, es brutal. O sea, los invito mañana para que nos acompañen y los que no quedaron muy aburridos para el jueves nos vemos y seguimos hablando de velocidad. Listo, entonces una cosita para aclarar, entonces ya saben que mañana vamos a hablar es de coordinación y con el profe Juan David Cano volvemos el jueves con el tema de la velocidad. Y ya, profe, entonces muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. A pesar pues de las dificultades pudimos solucionarlas y pues como puedes ver en el chat, mucha gente está como agradeciéndote por eso. Esperamos entonces el jueves que salga de la mejor manera y muchas gracias por tu tiempo. Con todo el gusto, con todo el gusto. Nos vemos pronto. Chao. Negro, gracias. Con gusto, chao, con chao. Todo el gusto, hermano. Chao, chao, con todo el gusto. Gracias, profe, chao. Con todo el gusto, que estés muy bien, cuídate.